all kinds of bad when I drop on the beat. Taking down my hair, got your eyes on me. You need it, you want it, but can you handle this? This lollipop is popping, 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 pop. This lollipop is No, ya estamos. Buen día. Ya estamos. Buen día. Buen día a todos. Buen día. Ya, ¿cuál era tu miedo? A ver, de tan malo soy yo. No. Ay, no. Entonces, ¿cuál es el problema? No, para mí es un honor. Ya no, se los he dicho. No, no existe. Sí. Honor. No, son huevadas. Lo que pasa es que me atrasé un poquito en llegar. Llegué hace 30 segundos y Carla tenía miedo de estar a solas con Carlos. ¿Eso? No con Carlos, sino sino que yo le decía a Carlos, pucha, me da nervios, me da miedo porque. Que me dice, no, tranquila, vos, le metemos, ya estamos acá. Y era eso. Pero no era miedo de que estemos, sino que era como, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Pero acá estoy, pecho a la bala. Profesora. Docente. Profesora, sí. En la universidad. Sí, docente. ¿Qué materia? Materias para comunicación y ya. Algunas materias para diseño gráfico y algunas materias de formación general. Miedo, tiene más público que no sé qué y está quedándose aquí por... ¿Cuánto nos ven simultáneamente? En este momento acabamos de arrancar y ya somos 380. Oh. ¡Ay, qué bien! O sea, son más, Lo más que hemos llegado, ¿cuánto es? 6.000, ¿no? O sea, en toda la transmisión han entrado 6.000, 7.000. 6.000, 7.000. En el estreno entraron hasta 9.000. ¡Oh, qué lindo! Ah, está bien. ¿Y a ustedes les ha gustado ser profesores? A mí sí, me encanta. Sí. Es de las cosas más lindas que de mi vida. Yo no tendría paciencia para eso, porque encima en la universidad como que son casi adolescentes. Uno cree que no tiene paciencia. A mí me pasó una... Primero, yo soy Carlos. No soy profesor, ni doctor, ni licenciado. Yo soy Carlos. Uh-huh. Y el que me quiere decir vos, me dice vos. Y el que quiere decir usted, me dice usted. Da lo mismo. Segundo, no quiero celulares en el curso. Ey, apaga tu celular, no seas cojudo, apaga tu celular, hombre. Tu padre no paga para que vos vengas aquí a la universidad a hablar por celular, no seas cojudo. Bueno, pasó el tiempo y se moderaron. Y un día conté 10 muchachos con el celular. Pues no se van a la puta que los parió, carajo, búsquense profesor y me fui. En clase, los dejé en clase.
No puede ser, Carlos, por favor, tenés que seguir. Entonces, idearon un modo de poner una caja donde ponían sus celulares. Ah, perfecto. Claro, y de ahí ya vino la pandemia y ya decidí no dar más clases. Claro. ¿Cuánto tiempo fuiste profesor? 2 años, creo. Poco, pensé que habías hecho... No, pero es muy lindo. La experiencia de dar clases es linda. Es hermoso, ¿no? Sí, sí. Preparar tu clase, nunca dejas de aprender. Además la preparas la clase. Ajá. La preparas, sí. En función, te dan un listado de cosas que tenés que sobre qué tenés que hablar. Mm. Entonces la preparas la clase, la escribís, y después de eso, el día antes de dar la clase, la volvés a revisar y ves qué hay de nuevo sobre ese tema de ayer para, de hoy para mañana, mm. En la mañana. Pues yo daba a las 7 de la mañana. Tenés que revisar todo para ver si no hay nada nuevo. Yo les decía, no entiendo, hay profesores que tienen un texto que tiene 20 años. ¿Cómo va a tener un texto, sí, de 20 años si las cosas en el mundo están cambiando tan rápidamente? Sí, los mismos ejemplos en las universidades. Por ejemplo, en publicidad siempre era, Starbucks no te quiere vender café. Mm. Y como que estaba podrido ese ejemplo. Sí. O sea, ¿podés usar un ejemplo que ha sido muy... Ya es cliché ya. O sea, puede que digas, sí, es cliché, pero si es muy relevante, si causó mucha relevancia, puedes, claro, utilizarlo, y pero podés volver a compararlo con la actualidad. Eso es lo interesante, porque hay cosas que te marcan históricamente. O sea, hay hitos, digamos, ¿no? Claro, ejemplos súper importantes. Pero no puedes solo quedarte en ese ejemplo. Watergate, digamos, por ejemplo. Cuando hablas de periodismo de investigación y estas cosas, Watergate. El espionaje de un presidente a... El presidente Nixon espiaba a la oposición. Uh-huh. Y eso en Estados Unidos es pecado. Terminó siendo destituido. Y los que hicieron el trabajo fueron 2 periodistas del Washington Post. Entonces... dio tanto que hablar que se hizo una película maravillosa con Robert Redford y me olvidé el hombre, si es Dustin Hoffman. ¿Ya? Yeah. Sí. Sí, sí, Dustin Hoffman. Sí, no, creo. El que hizo con Glenn, con el de la herencia del chico, con quien se quedaba. Que no también sé. Es una película famosísima. Negrito ayudando. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Sí, porque hizo... Sí, él es. Entonces, valía tanto la investigación que tenés que ponerlo como ejemplo. No hay forma de que no. Pero además, el derecho de investigar, el derecho de publicar, tu obligación de contrastar la fuente, fijarte de dónde viene, de dónde no viene. Entonces, se vuelve muy interesante... Y se vuelve apasionante porque hay muchachos que valen. Yo tengo 4 de mis alumnos que el otro día compartí un escenario con una de ellas, con Brisa Pavón, que estudió conmigo, fue de mis mejores. Me quemé. <quemé. risa> Ven que café de verdad. Pobrecito. Bueno, está Brisa Pavón, está Chico Ruilova, que está en el deber, Explainer, y hay 2 alumnos más que tenía, que ya están en medios y están cobrando importancia. Uh-huh. Pero vos te dabas cuenta que estos 4 chicos eran diferentes a los demás. Los puedes identificar, ¿no? Claro, por la forma, cómo hablan, cómo se expresan. No, además por las preguntas que te hacen, exacto, por todas estas cosas. Porque yo soy de escribir en la pizarra todo el sinóptico de lo que vamos a hablar. Claro. Pero de ahí, libre. Sí. Puedes preguntar lo que te dé la gana, porque de eso se trata. Y entonces me encanta porque vos aplicás todo esto del pensamiento crítico, ¿no? Que es una forma pedagógica para enseñar últimamente. Que lo que te dices en realidad es que vos te ponen la información y tenés que cuestionarla. O sea, no porque quiero cuestionar porque soy una persona rebelde, sino porque podés cuestionar si eso realmente te funciona a vos, a la actualidad, al contexto, y no es una crítica como voy a criticar el color de algo, sino
quiero pensar de manera crítica, analizar, ¿por observar. ¿Por qué me dicen esto? Exacto, como no quedarte con lo primero que te dicen. Entonces es súper interesante. Sí, o sea, vamos por ahí. Están preguntando por Sandra, ¿está con permiso? Tiene un... Tenía que salir con su hijita a hacerle una cita médica. Sí, pero está bien. Y ya hay que darle la baja a esa camisa, Carlito. No es la misma, es que tiene varias. Él sí, es como... Sí, tengo. Entonces, tiene varias de la misma. El mismo modelo, la misma. Tengo 4 camisas de estas y 2 más oscuras. Nos contaste, ¿no? Sí. Ah, y tenía una que la señora se enojó conmigo y me dijo, no se te ocurra, ya rota de aquí. Rota. Ah, de ahí un poquito las mangas. Porque yo no veo la necesidad de estar comprando cosas. Sí, ya las tengo hace años. Sí. Quiero preguntarte. Tengo esta y la vieja. Es tu favorita. ¿Cuántos años tiene tu billetera? 10 será por un poquito. Dicen que un hombre no cambia la billetera hasta que le regala una nueva. Y bueno, por lo menos mi padre es como que ya se está cayendo. Es como, ya toma, papá, ahí está otra. Sí, no, yo tenía 2. Esta es ya la segunda. ¿2 en toda tu vida? No, en toda mi vida no, 3. Así que lo de la camisa. Lo de la camisa, la verdad que no creo que sea un detalle tan importante. ¿No es cierto? Pero no. Igual, tengo varias y me las cambio todos los días. Sí, pero... Don Carlos, por acá en el WhatsApp preguntan, ¿Don Carlos alguna vez ha ido al jueves de Kumavi? ¿A dónde? ¿A los jueves de Kumavi? No, no compro ropa usada por nada del mundo. Ahí está, compra por fina primera vez y la mantenés 10 años. Sí. Igual es como, no sé si fue Mark Zuckerberg el que decía que tenía puras poleras negras en su ropero como para no desperdiciar tiempo del día. Yo en conocí a un viejo líder sindical, don Juan Lechín, que tenía 5 sacos iguales, 5 pantalones iguales, 5 camisas iguales. Y entonces siempre parecía que estaba vestido de la misma manera. ¿Por qué? Porque era el dirigente principal de la Central Obrera Boliviana. Y el tipo siempre estaba bien vestido, pero todos los días se bañaba y todos los días se cambiaba y todos los días hacía lo que debía. Pero daba la impresión de que no. Y él me dijo, esto lo aprendí de no sé quién, me dijo, que yo lo veía... Un día le pregunté, ¿no tenés otra ropa? Entonces le contó cuál era su experiencia. Y don Juan era así, tenía 2 sacos y 4 pantalones y ya estaba. Eso ahora le llaman el armario cápsula, ¿no? Que tenés ciertas prendas, puedes tener 4 o 5 de un color o de una forma y vas armando tu outfit diario. Claro, eso sirve cuando, por ejemplo, tenés que hacer un esfuerzo por decir, claro, ¿por qué me pongo hoy día? Y si no te importa, bueno, va a ponerte todos los días lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, si me pusiera lo mismo todos los días, me tiro un corchazo, ¿no? Porque no, o sea, a mí me gusta la ropa, claro, el combinar, o sea, me hace sentir bien, ¿no? Va más por la comodidad, me imagino. Por supuesto. Sí, la comodidad de que, por supuesto, que es más yo fácil. Yo me he dado cuenta que todas mis camisas son o celestes, o azules, o plomas. Claro. Todas. Ese es tu colorimetría. Rara, no, y negra. Ya tengo negro y blanco, tengo harta ropa porque me duran. Entonces yo tengo camisas hace 10 años, pero ya no se usa esto. ¿Quién dijo que no se usa? Es que ya no está de moda, y a mí qué me importa. Mira, su cuello no está roto. Y sus mangas sirven, sus puños sirven. ¿Por qué tengo que...? Y aparte tenés 60 años. Yo creo que cruzás una edad y decís, bueno, yo me voy a poner lo que me quiera. ¿Qué voy a estar poniéndome a la moda? Por eso tengo mi pelo así como lo tengo. Porque dije, el día que cumpla 60 años voy a hacer lo que se me cante en la guinda. Sí. Y lo hago. Yo cuando tenga 60 voy a hacer, ya me imagino, voy a hacer como un Liberace Canvas. Y voy a estar así con mis plumas y todo así arrastrando, caminando. Así, ¿qué? Ya llegué. Así. ¿Un Liberace? Ajá. ¿Qué es un Liberace? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo no sé algo! ¿Qué? No sabía, algo que Carla. No, es ¿no aquí. Busco? Buscarlo en el internet. ¿Quién ya era Liberace? A ver. No puedo creer. No, se te pasó esto. Busca Liberace. Ya. Con C. No me da vergüenza no saber algo. No, por supuesto. No me está sorprendido que yo lo sabía y vos no, eso es lo que me sorprende el más. El pianista. Sí, o sea, sí. Ya. Perdón. Sí, ya ubico, ya me acordé. Hay película también. Sí, exacto, hay película. No, ya. No, es que sí. Además es pianista, exacto. Hombre de moda, hombre de... Sí, no. Y que imponía tendencias con su estilo. Sí, perdón, me olvidé, era no me acordaba. Era como Warhol, sí. Lo compararon en algún momento, ¿no? El genio de Warhol era incomparable.
¿Has visto alguna vez una exposición de Warhol? Al vivo, no. Bueno. Al vivo, no. Me fui a ver una exposición de Warhol. ¿A dónde? ¿A Nueva York? ¿A dónde? En Buenos Aires. Buenos Aires. Vos sabés que yo lo miraba y decía, aquí hay algo raro, el retrato de Elizabeth Taylor. Uh-huh. Y lo mirás de un lado y lo mirás del otro, y hay algo que te llama la atención hasta que lees que es. Después de terminarlo el cuadro, picó diamantes y lo regó el cuadro. Uh-huh. Entonces te da unos brillos y una cosa impresionante. Súper interesante era Warhol. Él vendía tanto, o sea, era tan rico y exitoso mientras estaba uh-huh. vivo, que claro que podía hacer eso, claro que podía echarle diamantes. O sea, igual... No, pero era su arte, pues, ¿no? Claro. Y el tipo... No, pero vas a las joyerías especializadas en Nueva York, es decir, le compro los sobrantes. La yapa, la... Claro, claro. Los igual Warhol claro. ha sido bien polémico porque muchos artistas como tal... decían de que era el mercantilismo del arte, ¿no? O sea, y podés, y de la, pero era, quiero, o sea, quiero Warhol, verlo a esos conservadores decir, yo puedo hacer lo de que viven, digamos, ¿no? No, o sea, lo que están diciendo, el artista tiene que ser pobre para hacer. Ah, claro. No, pero aparte, que hagan las genialidades que hizo él. Sí, porque en su momento sí fue muy 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 disruptivo, sí. Y aparte de eso, que era también un tema de la sociedad del consumo, ¿no? O sea, Warhol salió de la sociedad del consumo, que era las repeticiones, los colores, o sea, él es el pionero del pop art, así claro, que... Claro, por supuesto, con cuatro latas de tomate. Sí, y la famosa banana, ¿no? También. Ese no lo tengo, yo... Tenía, pero se me estropearon en el traslado. Es la sopa de tomate, claro, ¿no? La sopa de tomate. La sopa de tomate son cuatro latas y no es más. Ese es su arte. Yo lo tenía la litografía autorizada. Ajá. Yo hice un esfuerzo en uno de mis viajes a Buenos Aires y lo vi y lo compré porque lo tenía bien ese y el de los Beatles. Yo quisiera las pistolas de Warhol. No lo ese quisiera, que son, o sea, son unas pistolas en repetición en colores, digamos, ¿no? No, eso el sí. tipo es un capo. Ha sido nunca falta quien critique de esa manera. No, todo se critica. ¿De qué querés que viva? ¿Me puedes contar de qué querés que viva un artista? Claro, y era lo que pasaba en el contexto en ese momento, era la sociedad del consumo, claro, eso pasaba. Sí. Entonces va a sociedad salir... de consumo, ¿sabes quién? Básicamente Arjona. Porque produce... algo que sea efectivista, que le llegue a la gente. No importa si vale o no vale. Es como dijo Rob. Pero tiene derecho. Yo lo escuché en una defenderse y le dijo, bueno, ¿vos sos capaz de hacer lo que yo hago? No. Entonces, ¿qué me estás criticando? Si no sos capaz de hacer lo que yo hago. A mí no. Cuando Cerati estaba mal, yo le dije, hey, si existís, llévatelo a Arjona y déjalo a Cerati, ¿no? Tal cual, ¿no? Claro. ¿Y artistas bolivianos acá que conocen? ¿Conocen alguno? Yo la verdad creo que no conozco ni uno. ¿Pintores así? Sí, o alguien que haga algo capaz más raro. Sí, 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 no, sí. Ay. Yo tengo una capa. Y no porque sea mi prima, es mi prima hermana. Se llama Diana Ramírez. Es ilustradora. No, les voy a mostrar. Es ilustradora de packagings. O sea, es ilustradora y diseñadora de packaging. Packaging es la caja en la que viene, exacto, cualquier producto. Es capísima. Ha hecho trabajos para Brahma, ha hecho trabajos para Guinness, ha hecho para, creo que Quilmes, igual las latitas estas que aparecen. ¿Quilmes? Sí, ha hecho, y para Paseña, es muy capa. Sí. Le mando un beso, la quiero mucho. A mí me fascina Eighty, por ejemplo. Ah, también. Y hay un... ¿Esa es la de la Virgen? No. Eighty tiene... ¿Pintora? Tiene una pintora excepcional. Ella es ex Yugoslavia, uno de esos países, no recuerdo cuál, pero vive acá. Ella ha logrado ganar concursos para pintar iglesias en Europa. Por eso, ¿esa no es la que hizo un cuadro que era como que una virgen, pero que estaba en tanga y que fue no, muy controversial? No, ese es Müller. Ese es Alfredo. Ajá, Alfredo Müller. No, voy a buscar el cuadro que yo les digo que era una cuadro virgen. Cuadro de Eighty, busca. Porque Eighty tiene una forma, un estilo no, muy propio. Es maravilloso. O sea, muy marcado. La gringa es maravillosa. Ajá, muy marcado. Sí, sí. No podría, no he visto que haya hecho. Está Bustillo, ¿no lo conoces a Bustillo como escultor? No. Bustillo como escultor es excepcional. Don Lorgio Vaca igual. Lorgio Vaca también. Herminio Pedraza, Tito Kuramoto. Puta, los cuadros de Tito Kuramoto tienen una belleza única.
Y hay un ilustrador paseño que estaba siguiendo en Instagram, pero no me acuerdo el nombre, pero capísimo, hace retratos, buenísimo. No lo capísimo. He visto. Pero está también el que estaba en Página 7, a ver, no sé cuánto, lo que no recuerdo. Que es un capo también. Yo vi sus ilustraciones. Yo cuando hay exposición, vayan a la Andaba Manzana 1, donde hay exposiciones permanentes y ahí vas a ver cosas bellísimas. ¿Ustedes van a la noche de museos? Este año no fui. ¿Sabes mucho qué? Frío. Y ni siquiera es tan larga. Se supone que la larga noche de museos a las 10 ya está todo cerrado. O sea, muy larga no es tampoco. Claro, pero es que se recibe a mucha gente. Sí. Recibe mucha gente y los que trabajan ahí se cansan. Ahora, ¿sabes qué es lo malo? Que no te dejan caminar una foto. Eso es el precio de la fama, Carlos. Sí, lo entiendo, pero a mí me gusta ir y pasar desapercibido. Claro, ya no se puede, ¿no? Y lo agradezco, por supuesto. Claro. Nunca le he dicho a alguien no. Lo agradezco, pero te perdés la diversión. Ah, sí, bueno, tenían razón. El cuadro que yo decía era de Rilda Paco. Ah. Buscá cuadros de Itia, sí. Estaba también Mamani, ¿no? No me gusta. Mamani. Igual está el Niño Grande, es otro artista conocido. Acá hay un mensaje que dice, últimamente los artistas bolivianos están teniendo más reconocimiento y los eventos que se hacen en la ciudad, se ve cada vez más gente, dice. Sí, claro. Pero, sí, sí. A ver, yo, Ever Román tiene cosas buenas. Hay muchos artistas aquí. Lo que pasa es que no se los hace conocer, pero hay muchos artistas buenos. Y escultores, como te digo, Bustillo es excepcional. Él depuró sus técnicas en Japón y le dijeron, quédate aquí, vas a ganar. No, dijo, yo me voy a Santa Cruz. Tiene una galería de su propio arte que se llama El Búho. Vayan a verlo y van a ver. ¿Dónde está? Tendrías que buscar, yo no recuerdo las direcciones, pero vale la pena. Sandrita nos mandó una foto. ¿De quién? De ella en el... Mira la pobre niña. Está. Esperando su cita. Pues que la gente está diciendo se durmió. Es hermosa, ¿no? Sí. Ella es la que va a estar en... No en se durmió Chaplin. Sandra, ella está con su hija en el médico. No, la del médico. Hoy no se durmió. Ayer vi que ya le anunciaron a la hija de Sandra, que Sandra lo compartió y todo eso. Y dijo, bueno, ya. Por lo menos no se adelantó tanto con la primicia, ¿no? Un par de horas. Bueno, esperemos que la gente nos mande audios, fotitos, videos. Sí, y no se olviden de suscribirse al canal y activar la Sebastián campanita. Sandoval, perdón por pedirte foto, Carlito. No me estorba, yo las agradezco, lo he dicho. Yo las agradezco las fotos y que la gente se pare a preguntarte algo en la calle. Puta, qué bonito. Claro. Porque te da la oportunidad de compartir con la gente y escuchar gente. Sí, aparte gente que admira tu trabajo, entonces, claro. Sí, claro, imagínate vos. Sí. No me estorbo para nada. Bueno, vamos a hablar de los temas de hoy día. El primer tema es que, esto recién pasó anoche, es que relevaron de su cargo al general Zúñiga tras polémicas declaraciones. Estábamos hablando con Carlos hace rato. Fue una barbaridad lo que hizo. ¿Sabes qué? Debiera ser destituido no solamente el cargo, sino del dado de baja del ejército con ignominia. Porque lo que él hizo ha sido una violación absoluta a la Constitución. Traje mi vieja Constitución, mira, trabajadita está. ¿Es la última edición esa? ¿Con los nuevos cambios? Del 2009. Era del 2009. La organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a las leyes y reglamentos militares. Como organismo institucional no realiza acción política. Individualmente sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones establecidas por ley. El tipo hizo una declaración desde su despacho y con uniforme militar. Tal cual. Más grave todavía. Entonces, él está bien que lo hayan destituido, pero deben darlo de baja. Esto amerita una baja. Ha hecho méritos para que le den de baja, para que le digan,
O sea, la baja te referías a que ya no sea militar más. No, y esto es de por vida, darle de baja, claro, de por vida. No podría ejercer nunca más. No, según la Constitución. No, sí, si claro. Te dan de baja, te vas. Y yo diría que hasta con ignominia. Y si quiere ser soldado de Arce, que vaya y se meta pues de Poncho Rojo, de una cosa de esa, a ver si lo aceptan. Si tenían tan buenas relaciones. A mí me parece que lo dicho por él es realmente grave. ¿Y por qué Zúñiga, yo creo que tiene conocimiento de la Constitución y las leyes, por qué lo haría, por qué lo hizo? Por chupamedia, por servil, no es por otra cosa. Porque quieren cuidar su puesto y estar y mostrar, claro, de qué lado están. Mira, para comenzar es ilegal que lo hayan, Arce la embarró. Si ya cuando lo puso no tenía los méritos, nosotros denunciamos, estaba número 34 en el escalafón. Pero como era promacista, subámoslo. Sí, eso le dice Romero, de que era el último de su promoción. No era el último, faltaban unos cuatro. Bueno, casi. Claro. Pasó raspando bien. Pero él no estaba habilitado para el cargo. Él no estaba habilitado, por mérito no entraba. Ahora, el mérito político y la muñeca es más importante para ellos. Y logra llegar ahí. Aparte de eso, lo ampliaron durante un año, que también es una ilegalidad, porque va, no sabes el quilombo que es, porque es por cursos, por promociones. Si te amplían por un año, estás jodiendo a una promoción entera. Eso ya no pueden ascender. Entonces, le toca a los de abajo. O sea, han hecho un quilombo, lo ponen a él y primero, aquí vino en el 2022 a amenazar, y amenazo a todos, a las logias que se meten, un discurso furibundo que tampoco estaba entre sus atribuciones ni amenazar ni deliberar. Ya se la pasaron y ahora lo hace de nuevo. ¿Por qué? Okay, que lo ponga pues de ministro de defensa, si es tan bueno. O sea, tiene sus antecedentes de no decir lo que le dé la gana. Tiene prontuario, no tiene antecedentes. Tiene un prontuario militar. Prontuario. No antecedentes. O sea, yo decía antecedentes. Sí, claro. De que, te entiendo. Ajá, pero sí. Pongámoslo en su término exacto. Bien. Tiene un prontuario. Perfecto. Él no debiera estar donde está. Es una barbaridad, pues. Claro. Después se quejan que me sacaron por ser leal. Esto de aquí, esta lealtad, vamos a ver si le mantienen sus lealtades desde el gobierno. Yo no haría algo así. O sea, realmente, ¿qué ganas, digamos, no? Si te van a dar, incluso corres el riesgo de que te den de baja de tu puesto, de no sé. Sí, lo relevaron como jefe del ejército. Es el general con mayor grado de todos ellos. Seguramente estaba postulando para comandante en jefe. Sí. Y todo esto pasó después de que de la pelea que tuvo con Romero, donde que es el exministro de Evo, Romero le dijo al jefe del ejército: si quiere hacer política, quítese su uniforme. A lo cual el jefe Juan José Zúñiga le dijo: ¿por qué está chuto? Sí, no quiero ver, claro, sus partes. ¿Dónde me lo saco? ¿Tiene que ahorita? ¿Tiene que me ponga? Sí, y Carlos Romero encima aprovecha para Evo va a ser presidente, sí, va a ser candidato. Para hacer Evo propaganda. No puede ser candidato nunca más. Sí. No puede ser, pero en fin, esa es otra cosa. Es otro pero, tema. Pero a mí me parece que Zúñiga la terminó de embarrar. Increíble, ¿no? Que no es nuevo en él. ¿Y ahora qué irá a hacer? Supongo que, bueno, ya lo dieron, ya lo sacaron del cargo, ya pasa a la reserva activa. Yo le impediría la reserva activa para dejar precedente. Si el presidente Arce tiene un poquito de honestidad democrática, debe darlo de baja con ignominia, porque lo que ha hecho es ignominioso. Eso quiere decir de que no le pagan un sueldo porque estuvo en ese cargo. Le pagan porque son sus derechos. Ajá. Pero te debe avergonzar que te den de baja con ignominia. Y es lo que corresponde. Yo por lo menos lo veo así. Eso es que sacarle su rango. O sea, lo que decías, darle de baja. Eso. Sí.
Sí. ¿Y qué artículo era? 243 de la Constitución, ¿no? 244 y 200, hasta el 230 van. Sí. Lo que pasa es que habíamos leído una nota que hablaba, que mencionaba que el artículo era el 144, pero lo revisamos con Carlos y Carlos se dio cuenta que estaba... Pero además aquí está, esta es la Constitución, es de la Gaceta Oficial. Sí. Para que no haya una confusión, con por si acaso. Con el sello de la Gaceta Oficial, o sea, no es... Ya yo la mandé plastificar con scotch. con la cinta de sí. Autografiada, primera edición. Por esta Constitución Política del Estado, precio oficial 10 bolivianos en esa época. No, ahorita no pillaba nada en 10 bolivianos. Sí. Por esta Constitución en Sucre mataron en la Calancha a Gonzalo Durán el 24 de noviembre. Por herida de bala murió Juan Carlos Cerrudo el 25 de noviembre, bala en el pecho, y a José Luis Cardoso el 26 de noviembre con bala en la cabeza. El gobierno los mató cuando huyó. ¿Se acuerdan el quilombo? Vos eras muy chico. Pero vos te tenés que acordar el problema de la constituyente cuando salen de Sucre y se van a la Calancha. ¿En qué año? El 2009. 2009. Más o menos me acuerdo. Claro. Pero no me acuerdo. ¿Qué fue muy violento, muy violento. Mm. En Sucre, ¿cómo son las irregularidades y las ilegalidades en este país? La Asamblea Constituyente fue citada para sesionar en Sucre. La ley decía Sucre. Cuando el gobierno se vio que no quería autonomía, no quería un montón de cosas, entonces cuando comenzaron a pelear por los dos tercios para que se resuelvan cosas, el gobierno lo saca y la lleva a la Constitución, a un espacio militar, al Liceo Militar. Y eso es ilegal. No puede sesionar. Además, no es democrático que una constituyente funcione en un cuartel militar. Pues. Claro. Ajá. Bueno, no pudieron aprobar nada y la gente de Sucre comenzó a ir sobre la Calancha y los militares echaron balas. La gente, oh my sí, God. Y mataron a estas tres personas que yo las tengo como recuerdo, porque esta Constitución cuesta la vida de tres sucrenses. Y al final ahí resolvieron. No, escuchá. Cuando se les puso feo eso también, la sacaron la constituyente y se la llevaron a Oruro. O sea, hizo su gira. No, es la constitución itinerante. Ya. Yeah. Sucre, la Calancha, Oruro. En Oruro solo leyeron los títulos. Título 1, título 2, título 3, título 4. ¿Qué? Te voy a explicar. Título 7, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, capítulo primero, y después hay otros títulos, cuarta parte, Estructura y Organización Económica del Estado, título 1, Organización Económica del Estado. Bueno, solo leyeron los títulos y en el trayecto de Oruro a La Paz le metieron los textos, que no habían aprobado ninguno. Y en La Paz se aprobó la Constitución con el... Es cierto que menos mal que se hizo así, porque era inaceptable la Constitución propuesta por ella. Uh-huh. Y lo negociaron con Podemos, que uh-huh. tenía su fuerza política, y lograron hacer una Constitución cuyo 30% no tiene ningún valor porque nunca se va a aplicar. O sea, nuestra Constitución es el producto de un chiverío. Sí. Sí, o sea, fue aprobada sin que nadie la hubiera leído. Exactamente. ¿No? Claro. ¿Y sabes qué fue en el año 2007? Ah, 2007, ajá. Bueno. Dice, ocurrió en las afueras de la ciudad de Sucre, sí, en el Castillo 2007, de la Glorieta. Y no fue hace tanto. Ya se dieron cuenta, ¿no? Que yo con la fecha... No, pero está uno bien. Uno pensaría, claro, que fue así como que hace 50 años, hace un siglo, pero fue así. Sí. Y la reconoce como la masacre de la Calancha y el repliegue de la fuerza policial de Sucre a Potosí en 48 horas posteriores. Y el saldo fueron los tres muertos que mencionabas. Sí, después se fueron a Oruro. Sí. Después se fueron a Oruro y de Oruro al otro lado. Son una barbaridad. Del sí, todos, dice Andy Salvatierra, sí, todos los policías escaparon de Sucre. Ellos mismos abrieron la cárcel para que salgan los reos mientras escapaban. Los vecinos de la zona se unieron para evitar tragedias. Sí, o sea, es verdad eso. Pelea todo.
Uy, ahí dice Abraham, buen día. De saludos. Santiago, en Cuba, mira. Dice, bolivianos trabajando en la planta de cemento. Don Carlos, putéeme para aguantar hasta que tenga que volver Ándate a casa. A la mierda, viejo. Perdón, hay muchos mensajes aquí en WhatsApp que dice, ¿dónde fue que dijo eso el comandante Zúñiga? En el... ¿Tenemos las imágenes? Por si lo queremos ver. Perfecto. A ver. Vamos, dale play, por favor. Explique, por favor, amplíe eso que nos ha dicho. Son las declaraciones de... Yo creo que se entiende. Somos un brazo armado de la patria. Y vamos a defender a toda costa la Constitución. Ahí no lo estamos escuchando todavía. Explique, por favor, amplíe eso que nos ha dicho. Yo creo que se entiende. Somos un brazo armado de la patria. Eso es mentira. Y vamos a defender a toda costa la constitución política del Estado, los altos intereses de la patria. ¿Lo detendrían? Si el caso amerita, yo creo que sí. Eso es. No podemos permitir que se pisotee la constitución. No. Eso es lo que dijo. No puedo permitir que se pisotee la constitución. Y estaba en la misma de montaña bailando encima de ella. ¿Qué onda? Bellaco, bellaco. Pero además, vieron ustedes, en un cuartel militar. Uh-huh. Y vestido con el uniforme militar de uso diario. ¿Sí? O sea, no hay forma de que el hombre se libre de una baja. ¿Lo habrá hecho a propósito? ¿O qué le pasó en la oficioso. Cabeza? No entiendo. Algunos lo llaman, en vez de decirle chupa media hora, se llaman oficiosos. Claro, él no piensa que no es apropiado, entonces él piensa que como que le da más poder cuando lo dice usando el uniforme. Bueno, pero es hasta vergonzoso. Y se dieron ¿no? cuenta, el dedito de Evo, no está torcido, pero el mismo dedo, el dedo que amenaza. Ajá, van a ver. Ajá. El dedo que amenaza, si lo encontrás. Lo vas a ver con el dedo que amenaza. Yo creo que la entrevista de Jimena Antelo ha sido un golazo. Le sacó información. Sí, porque lo descubre como es él. Mm. Lo descubre. ¿Ah? ¿Lo encontraste del dedo? Del dedo. Claro. Dedo amenazante. Mirá pues, ¿ah? Es hasta el mismo congelado. Ángulo. Sí, no. 45 grados. ¿Lo odia a Evo Morales? No, no lo odia, por encargo lo odia. Pero lo odia a Evo Morales y levanta el dedito de la misma forma que él. De alguien debe haber aprendido, 14 años levantando el dedo de Evo Morales. Claro. Carlos, pregunta a la gente si se puede volver a nuestra antigua constitución. No, tenés que hacer una nueva constituyente para defender qué se hace. Claro, a Calimán lo persiguieron por menos, dice, es verdad. ¿Vos sabés que Calimán... no lo ha dicho él todavía, pero lo va a decir. A Calimán Evo Morales le dijo hace un golpe de Estado cuando se descubrió el fraude y todo eso. Sí. Túmbame y yo vuelvo en 6 meses cuando todo esto se calme. Yo vuelvo en 6 meses y vos me entregás el mando y vas a quedar como Vildoso. Como el hombre que salvó la democracia del país. Mm. Y eso que Vildoso, de acuerdo a la lectura, hay un libro que se lo recomiendo. El color de las ovejas negras, algo así se llama, de Cecilia Lanza. Es maravilloso desde que comienza hasta que termina. Y ahí ella cuenta en un pasaje que Vildoso no era tan bueno como lo pintamos nosotros. Y después de lo que uno lee y los testimonios que da y vos llamás a alguna gente, todo lo que dice es verdad. Bueno, pero Vildoso se hizo cargo del gobierno. Y dijo, bueno, señores, las Fuerzas Armadas no pueden seguir gobernando. Entonces le vamos a dar, vamos a llamar al Congreso del 80, el Congreso del 80, que no es lo mismo que lo vamos a poner a Siles. Vamos a llamar al Congreso del 80 y va a ser el Congreso del 80 el que determina quién va a ser el presidente porque hay que votar entre tres. Y terminó todo el mundo votando por Siles Suazo, ¿no? Pero, Calimán no le aceptó a Evo Morales golpear. Y ahí quedó. Y se armó lo que se armó y ahora lo persiguen a Calimán. Que Calimán era un tipo muy servil también a Evo Morales. Solo que no le aceptó eso de hacer un golpe para después darle el gobierno a él de nuevo. No iba a funcionar ese plan. O sea, Calimán no iba a quedar como un héroe de la democracia si después le cedía el poder a... No, queda. Pues yo lo hice para salvar a la patria.
y ahora le entrego al que le corresponde. Oh. Pero eso sería también perjudicial para él, entonces por eso no lo hizo, ¿no? Oh. Claro, él no quiso golpear. Mm. Que eso por lo menos habla bien de él en ese sentido. Claro. No, no quiso capaz ser que golpista. Que lo pensó, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. Así fue. Qué raro esos días donde nosotros estábamos felices y todo el mundo reportaba así como que el presidente de Bolivia recibió un golpe y como que se sentía como que todo el mundo estaba del lado de él. O sea, como que no entendía la situación acá, desde adentro, claro, lo que se vivía acá. Claro, fue muy raro, ¿no? Fue muy difícil ese tiempo. Sí. Yo me acuerdo que... Los 21 días fueron muy duros. Sí. Sí. Me acuerdo cuando acabó los 21 días y Evo renunció, se fue, lo que sea. Yo estaba viviendo en Buenos Aires y fui a un open mic. Uh-huh. Y como era la noticia del momento que todos estaban hablando, dan un montón de chistes de que no sé qué, que la derecha tumbó a Evo, no sé qué más. Y uno, o sea, fue como que dice, hay alguien de Bolivia aquí. Y yo así, yo, no sé qué. ¿Y cómo te sentís al respecto? No sé qué. Yo le digo, feliz, feliz de que se fue, no sé qué más. Y ahí como que me hace un... Bullying. Un chiste, ajá, o algo. Y yo le digo, ¿quién es boliviano acá? ¿Quién sabe? Y ahí todo el público me hizo. Y de ahí él me respondió con algo tipo, es como que yo diga que los 30.000 no fueron 30.000, que no fueron. Pero bueno, ahí yo no lo entendía, no sabía de qué me estaba hablando y ahí quedó. Y al final lo saludé y le dije, yo soy el boliviano que te respondió al público. Estaba súper cómodo, la pasé súper bien. Y él se rió y listo. Lo que pasa es que se vivía una situación tan, tan difícil, diferente, o sea, no, de incertidumbre, ya no, ¿no? Ya no pasaban cosas como esta. Sí, exacto. Sí. Y había una incertidumbre muy grande. Muy grande. Entonces yo creo que sí. Nadie va, o sea, nadie que haya vivido afuera. Evo Morales ha hecho mucho daño a este país. Sí. Y sigue haciéndole porque el tipo no para, ¿no? El tipo no para. Eso hay que reconocerle, que el tipo no para. Yo lo vi hace un año atrás haciendo campaña de ida a la doble vía La Guardia con unos camiones y unas motitos, así todos con las banderas del MAS, y él subido en un camión. Claro. O sea, y yo dije, ¿pero esto es legal? ¿Es legal? ¿Es legal? Por supuesto que es legal. Es legal. Puede hacer propaganda. Puede hacer cualquier tipo de manifestación pública en tanto no viole la ley. Claro. Pero promocionarse como un candidato... Son 17 hasta ahorita que están hablando de ser candidato. Mm. Menos Manfred Reyes Villa que dice, no niego ni afirmo, pero no le huyo. Claro. Pero Evo no podría, huigo, ¿no? Huigo es una palabra muy cruceña. Huyo es la palabra. La encontraremos huigo, acá. Buscarlo. Buscarlo en el diccionario. Aquí. He traído un diccionario, mira, enciclopédico cruceño, del habla cruceña. Está genial. Ya encontramos la frase fuera... Fuera flete. Sí, a ver, primero vamos con la de fuera. Nos cambiamos de tema, ¿no? Nos fuimos a otro tema. Sí, no importa. Pero era fuera... Ahí está, fuera flete, lo que dijo Carlos el otro día y que decía, si vemos que un toro se nos viene, fuera amenazante. O sea, es específicamente para eso, si viene un toro... No, una expresión, si claro. Se viene... Eso era algo que pasaba muy seguido antes que tuvieron que inventar una frase. Yo creo que los toros estarían sueltos. ¿O no? Si no fuera el drama, si no fuera el drama de el biocidio que han intentado en Cochabamba o en Sucre, donde mataron 8 burros. ¿Por qué los mataron? Mataron 8 burros. Los quemaron vivos. ¿Pero cuál era el punto? ¿Para qué? Parece que los burros se metían a la casa ajena y qué sé yo. Yo ayer hice un chiste de mal gusto. Dije, pensé que se quedó sin ministros el presidente. Por eso fue que lo mataron. Ay, no, qué horror. Pobre los burros. Pobre, me da pena pobre por los burros. Por supuesto, pero vos sos humorista, vos sabés. Esos son los chistes que se aprovechan, ¿no? Sí, obvio. El momento, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Quemaron 8 burros, se queda el presidente sin medio ministerio. No, lo estándar. ¿Quién va a defender a los ministros? ¿Dónde podría la gente conseguir ese diccionario? Preguntan. Quiero ese. Ese está en este diccionario de Hernán. De Germán. Germán Coimbra Sanz, de Chichi Coimbra. Lo van a encontrar en Ateneo o en el. Probablemente en el Museo de Historia. Que está ahí al lado del Paraninfo Universitario, frente a lo que era el correo. Está genial. ¿Qué es un mocontrullo?
Muruncuntrullo. Muruncuntrullo. Bueno, aquí dice Mocontrullo. A ver. Mocontrullo, pero adivinen qué es, pues. A ver, no, pero... Yo Mocontrullo no lo he escuchado. A ver, lo veo como en el spelling bee, que es como que, a ver, úsalo en una frase. Uh-huh. Tengo un Mocontrullo en la espalda. Ah, una bola, un nudo, una protuberancia. Sí, claro. Ah, ¿una joroba? No. No. No, es más chiquito, es como un grano en la espalda, me imagino. No, una... Cuando... Ahí dice, lóculo de Muruncuntrullo. Eso, el Muruncuntrullo es otra cosa, busca qué es Muruncuntrullo. ¿Qué puede ser? Antes la gente se prestaba al Muruncuntrullo. La pobreza era tan grande en Santa Cruz que me presta su... Para hervirlo en el agua. Para darle sabor a la sopa. Mm. ¿Qué es Muruncuntrullo? En la rodilla. La rodilla de la vaca. Ah, la vaca, ya el sí. Hueso, bueno, sé, para darle sabor a la sopa. Sí, sí, había escuchado eso. ¿Y qué estaba? Las tabas son estas, esto. ¿La qué? Ay, eso es canilla. Ah, ¿y cuáles son las tabas? Eso es espinazo. Eso es espinazo. La taba no es de esto, la taba, o sea, de la rodilla para abajo. La taba es la rodilla. Ah. Que tiene una forma. Dicen tus tabas chuecas. Y se juega, claro, taba junta. Taba junta, eso. Claro, por supuesto. Las tabas de la vaca, dice. Belatacú, librería low cost disponible. Ah, en ahí está. Ah, Waldo. Claro, la de Waldo. Sí, sí. Waldo trabajó conmigo. Ah, este paso. Sí. Hola, Waldito. Un capo, Waldo Varas. Claro, sí. En su librería, sí. Ahí encuentran. Buenísimo. Pero aquí hay un mensaje que dice, deberían dejarle de dar cobertura al ex ministro Romero y a Juan Ramón Quintana. Cada que pasa en el gobierno están todos los medios esperando su opinión. Ayer el ministro Romero se refirió al general Zúñiga y no entiendo por qué. Dice, saludos desde La Guardia. Pero, ¿a vos te parece que tendrías que cortarle el derecho democrático de hablar? Para nada. Con eso se comienza, ¿no? No, ¿sabes qué? A este los medios y comiencen a sacarlos, no le den bola, no los reciban cuando lleguen a algún lugar. Y cuando acordás, estás en una dictadura. Cuando acordás, bueno, si ya le permitimos esto, vienen los militares y se adueñan. No. Al final de cuentas, es tu derecho escucharlos o no, ¿no? Claro, y no es decisión de los medios como que elegir gente, qué les importa. Esta es mi nueva palabra favorita. ¿Cuál? Ñoña. Adivinen qué es ñoña. Es una niña, ¿no ves? No, chiquitita. Es algo muy pequeño. Ajá. ¡Ah! Es como se le dice petizo a alguien. Pero es masculino y femenino. O sea, él es ñoña. Así claro, como que... una ñoña. Mira, una ñoña. Yo pensaba que ñoña era como una niña chiquita, digamos. Pero en realidad es alguien que es así de baja. Claro, ya, de baja estatura. Claro. Ñoña. Ñoñinga, dice. Sí, tal cual. Sandra Parada, ya dijimos, está en el médico. Sí. No se durmió. Dejen de decir que se durmió. Sí. Ñoñinga, bueno. Mira, bonito. Está con la J. Bien escrito, claro. ¿Y qué pasó con la tigra, dice? Con la tigra está en el zoológico. La tigra está viva, qué bien. Dijeron que está en cuarentena. Ahora, claro. yo vi una noticia, una entrevista a una chica que había hecho prácticas en el bioparque, uh-huh. Y ella mencionó que la tigra, cuando la habían visto, tenía un comportamiento raro, como que estaba alejada de los demás, que como que no compartía con los otros animales. Estaba emputada. Claramente. Entonces, ¿estaría dispuesta? No sabemos, no hay esa información. Pero dijeron que está en cuarentena ahora, ¿no? Sí, obvio, quiere decir que estaba cachonda y encima sí. El estrés de la calle. Y dice, mira, cómo quiero coger, no sé. Claro, una vez, claro. Claro, de eso se trata. Claro. Y sí. Ellas saben cuándo es su tiempo, en su momento, claro. Una vez cada 7 años, ¿no? Parecen mis amigas. Bien. Sí, parecen mis amigas, las amigas de Rob, todas vendidas. Pero bueno, igual están ahora. Ay, no lo estés, a Reinaldo Ezequiel, no lo estés llamando, por ahí aparece. Es como Beetlejuice. Sí. Bueno, están iniciando acciones legales, ¿no? Por la muerte del trabajador del bioparque. Están viendo, por ejemplo, yo no sabía, no tenía ese conocimiento, que si una persona fallece en su lugar de trabajo, te dan no sé cuántos sueldos
hay una, ahora lo voy a buscar bien. Yo acá lo busqué. Ajá. Sí, ahí decía la noticia que según el artículo 88 de la ley general, uh-huh, se estipula que hay una indemnización inmediata de 24 salarios. Lo que dice el artículo es, en caso de muerte, los herederos conforme a la ley civil tendrán derecho a la indemnización igual al salario de 2 años contados por meses de 30 días. Ahora lo que yo quiero preguntar, y con todo el respeto a la familia de la víctima, pero quiero opinar, es que yo me imagino que esta ley fue hecha pensando como que en una fábrica, cuando es un ambiente, y capaz el empleado que fallece es porque no había protocolo o cosas. Pero en este caso, que es un animal salvaje, porque él estaba haciendo lo que hacía todos los días, pero simplemente un día la tigra decidió atacarlo, sí. O sea... Sí. Porque me ponía a pensar como que este es un biocentro, o sea, no es una empresa que genere, es un biocentro que cuida animales y ahora tiene que pagarle 24 salarios pero a la familia. Pero es privado. Pero es privado. Ajá, es privado. No, pero tiene que hacerlo. Okay. ¿Ha muerto ahí? Claro. No importa si es un banco o si es ahí, es lo mismo. Claro, es tu lugar de trabajo. Claro. Y tienen que responder por eso. Y además ha ocurrido en horario de trabajo, sí, y ejerciendo una labor. Anda a saber si fue impericia, si fue exceso de confianza, todas esas cosas. Pero pese a al mal estado infraestructural que están ahí, este es el primer incidente que tienen de este tipo. Y eso, ahorita me acordé lo de la osa hormiguera, ¿se acuerdan? Eso pasó también en ese bioparque, ¿no? No sé si fue ahí. O sea, yo me acuerdo... Los que mataron a palos, ¿no? Sí, a golpes y... O sea, ¿nunca pillaron a quién fue? No, creo que no. Pero fue en ese mismo lugar. Yo no recuerdo. No sé si alguien los recuerda. Igual están, por ejemplo... Yo me acuerdo mucho, hay una en Instagram, una cuenta que se llama Ríos de Pie... Que, sí, claro, que es muy buena y dan mucha información. Sí, mucha información. Trabajo conmigo. Es genial. Y dan mucha información, así muy objetiva, sobre todo. No, y es muy buena. Sí. Yanice es muy buena. Es de las bolivianas, de las personas bolivianas que están metidas en política sin ser militante partidaria. Exacto. De las activistas políticas más importantes que tiene el país. Sí, de sí, lejos. Sí. Para confirmar lo que decías, ya lo busqué, sí. Fue en el parque de Playland que encontraron muerta a Valentina, la osa hormiguera. Sí, porque yo recuerdo que en esa cuenta, en esta cuenta de activismo, digamos, de Ríos de Pie, explicaron y ellos también denunciaban por qué pasó, que expliquen por qué la osa hormiguera apareció muerta. O sea, y era golpes. O sea, no sé qué más dice la noticia. Creo que no hubo, ¿no? Fue rescatada. No, resolución ahí, no sé qué pasó. Una experta internacional. Fue rescatada de los incendios, sí, de la Chiquitanía. Sí. Y ya había pasado todo ese trauma de los incendios y luego la llevaron a ese bioparque. Quemó encima, sí, sí. Y la habían golpeado y falleció ahí. O sea, eso fue muy raro. Sí, igual. Murió por los golpes, no por, no por los incendios. Sí. Espera, autopsia. No sé, mira, todavía, no sé, creo que esto es del año pasado, no es sé del si año hay pasado, un artículo tal cual. Que diga como que pero a mí me hace ruido y me hizo ruido que haya sido en el mismo lugar donde pasó ahora este accidente tan terrible, digamos, ¿no? O sea, eso... Sí, eso ya pone en duda como que qué tan bien los están cuidando, por qué suceden esas cosas. Tal cual. Bueno, pero en 7 años, esto de ahora... Claro, que ya una vida humana, sí, ya, sí, eso es nuevo, una pérdida. Pero sí, fuerte. ¿Qué estás buscando, Carlos? Una palabra. A ver, sí, tírennos ahí en el chat alguna palabra camba que ustedes creen que es difícil de saber qué es. A ver si saben ustedes y así nos dejan a nosotros como opa. Sí, ah, pues. Mi abuela decía algo súper chistoso. Decía que cuando alguien era muy flaquito era un sipío. Claro. A ver, ahorita te busco un sipío. Y el sipío... Es un pajarito. Ajá, que tenía las canillas largas, según ella. Mi abuela decía, va a llover, mira, ya salieron los putarices. ¿Y cuáles son los putarices? Los putarices son... Putirices. Ah, mi abuela nomás los que le buscaba para decir. Los patos putirices, claro. Ah, salen los patos. Después, sí, mi abuela era mucho de como tratar de predecir el clima con los animales, ¿no? Porque también decía como que, ah, mira, los cepeculones ya salieron. Y bueno. Pero eso es cierto. Eso es cierto. Pero eso es cierto. Hay unos... Están buscando dónde irse para no ahogarse. Sí. Claro. Y hay unas hormigas que vuelan y huelen feísimo. Uh-huh. ¿No es cierto? Y eso es cuando va a cambiar el clima o cuando va a llover.
No sé cómo yo se llama. Yo la verdad eso no... Yo no puedo saber si va a llover porque me avisa mi pie. Mi pie. Dice Filitriqui. ¿Eso es flaco o okay? ¿Qué? Flacuchento. Filitriqui. Acopaibao. Acopaibao es... Vos. Acopaibao es este... Lo dice quien lo es, como es lo que dice. No, no es acomplejado, eso no es acopaibao. No, ¿qué es acopaibao? No, acopaibao es como que es medio... Acopaibao es lerdo. Ajá, eso. No soy lerdo. No soy acopaibao. ¿Y qué? Ah, de pliqui. Igual es como de pliquico. Eso decía mi abuela. Como... Pliquico es como que inestable, o sea... No, es como... Pliquiploqui. Pliquiploqui, como que es de más o menos... De mentira. De mentirita, de algo pliqui, así. De pliqui. Sí. Y después la otra palabra que vos decís es que es plequeco. Eso es cuando algo está... Por ejemplo, la mesa, cuando tiene una no, una no. ¿Eso plequeco? No. Este, plequeco es este, suelto de carnes, digamos. Estás plequeco. Ah, ya. Por ejemplo, si hago así mi brazo, plequeco. Tus carnitas. Claro, sí. Tus carnitas ahí. Está plequeco. Sí. ¿Qué más decían las abuelas? Cipío. Cipío será con C, capaz. Y cuando la mesa está así... Tembleque. Yeah. Tenés que ponerle un jetapú. ¿Jetapú? ¿Y el jetapú qué sería? Esa calza que se usa para evitar que esté tembleque. Claro. Tembleque. Ay, ay, ay. Ay, por Dios. ¿Y esta palabra, tartalachi? Jamás había escuchado eso. No, eso dijo una colega el otro día. ¿Qué es tartalachi? No sé, ella lo dijo porque estaba media cansada. Y yo estaba tartalachi, pero no sé. Ah, y hay otras palabras interesantes. Sí. Joñiqui... Pliqui, toliqui, no ya sé. Ya no sé. Si ya eso se están inventando. Pululé. Ya. Pululé. ¿Qué sería pululé? La he escuchado esa. No me acuerdo. Mi palabra favorita que en Camba creo que es popechi. Popechi. Ese Camba popechi. Ese. Y tiki show popechi. ¿Qué? Tiki miniki. Tu mentira. O no te da gusto. Tiki miniki. ¿Y de dónde vienen todas estas palabras así? Del guaraní. Del acervo, no, del acervo cruceño. Ah, ya. Del sirio, no, por ejemplo, algunas, otras de la cultura popular, ¿no? Kiki, joñiki, a quiabó. Quiabó, eso es un olor fuerte, ¿no? Quiabó es que no está bien maduro. Ya, yeah. Verde, que está verde. Que está medio verdón. Por acá preguntan, don Carlos, ¿usted conocía a la loca Jarichi? ¿Era real esa historia? Dice. No, yo no la conocí, pero es real. La loca Jarichi existió en Santa Cruz. ¿No es la de la plaza? No, estamos hablando la loca Jarichi de años atrás, 60, 70 años tal vez. Ah, yo pensé que le decía pero, eso a la de la plaza, de la señora que está pintada y que es muy agresiva con la gente que camina por ahí. Se ha vuelto agresiva la pobre. Loca Jarichi. Pero no era así, ¿no? Agresiva. No, era muy agradable, sí. No sé, yo desde que me acuerdo como que caminabas y era evitar contacto visual con ella porque te miraba y es como que... empezaba a putearte y medio que te seguía también, ¿no? Sí. Ustedes la conocieron amable y linda y que... No, era una persona que no estaba en sus cabales, pero no era agresiva, era muy amable. Sí. A ver, ¿qué otro tema tenés? Vamos a seguir con que presidente se reunió con los alcaldes de las capitales y el Alto. Aquí tenemos una imagen de la reunión dentro de la Casa de Gobierno. ¡Qué bueno! Podemos ver. ¿Qué piensan que se juntó con todos? ¿Cuál podría ser Johnny Fernández ahí? Johnny Fernández sería... Sí. Hay una cosa que a mí me llama la atención. ¿Ves la pelirroja? El de al lado. Como que ese es el más de Trafalario. Ah, ese podría estar usando Versace o algo así. Bueno. Muy buena está esa. A ver, ¿cuáles son? ¿Superman? No, estos son los villanos. Pues son de Lex Luthor, esas ¿no cosas. ¿Superman? No, pues son los malos. Son los supervillanos. ¿Hay un Superman malo? Sí, sí. Se llama Bizarro. Yo soy, para los que no sepan, yo soy muy de los cómics y todas esas cosas. Soy bien ñoño, entonces. Me encanta. Sé esas cosas. Enrique Leaños de Sucre sería el espantapájaro. A ver, ¿hay alguna que sea mujer? Para que sea... No hay pues ninguna. El Loco Bazán era otro, pero no era malo Don Justo. Todos esos hombres. Justo Bazán Romané. Ya. Sí.
Ana Lucía Reis de Cobija. La señora Ana Lucía Reis. Y Eva Reis. Copa del Alto. ¿Cuál podría yo ser Eva Copa? Eva Copa es la tigra, es la tigra. Yo lo que me pregunto es, ¿el Alto es una ciudad capital? ¿Por qué no llegan los 10, los 9 sí alcaldes, los 9 alcaldes y el Alto? Claro, no es una ciudad capital. Sí, no es una ciudad capital. Para nada. No deberían, pero... O sea, La Paz tiene dos capitales, dos espacios. Dos sí espacios. Está bien, La Paz, el Alto tiene más gente que La Paz ahorita. Pero no por eso tendría pero que no llamarse. Por eso, no por eso debieran hacer esto. Porque, digamos, podrías considerar a ver Warnes y Montero son más grandes en población que varios departamentos de este país. Sí, sí. O sea, entiendo que el Alto tiene más relevancia que, no sé, Cobija, sí, digamos, pero... Sí, pero... A ver, claro, que vayan dos es raro, es raro. Es como que vayan a Santa Cruz y Montero. A mí lo que me llama la atención es lo que han aprobado. ¿Qué aprobaron? Iniciar acciones constitucionales ante la obstaculización y paralización de la Asamblea Legislativa Nacional que perjudica el desarrollo de todos los niveles de gobierno. No me digas que los alcaldes se están proponiendo al gobierno para ser ellos los que hagan la pelea con el Parlamento. ¿Son la punta de lanza del gobierno los alcaldes? No. Claro que no. Entonces, el que tiene que pelear sus leyes nacionales es el gobierno nacional. Exacto. Y les está diciendo, les vamos a dar crédito. Porque escuchen esto. Se presentará a través de la Asociación de Municipalidades de Bolivia un proyecto de ley de ampliación del límite de gasto de funcionamiento para los municipios. Todos van a estar de acuerdo. Pero yo te pregunto de nuevo, ¿de dónde van a sacar plata para aumentar el límite de gasto? Sí, sí. Si hay municipios que tienen crecimiento negativo, no están creciendo en la tasa de crecimiento que debieran tener para poder generar excedente. Y entonces Sucre, esto, por ejemplo. ¿Y qué está sucediendo? O sea, ¿por qué hacen esto? Es un show. Esto es político. Es netamente show político. Y el otro, escuchá. Conformar un equipo de trabajo a la cabeza del Ministerio de Justicia con el Ministerio de Trabajo para analizar alternativas legales ante el conflicto laboral que atraviesan los gobiernos municipales por reincorporaciones. Esto significa que Iván Manolo, este Manolito no es el de Mafalda. El Manolito de Mafalda no. era burro como él solo. Este es vivísimo, peligrosamente vivo. Y lo va a usar a los municipios como les dé la gana. No van a hacer nada. La Ley General del Trabajo dice que si despediste a alguien... El gobierno mismo lo hizo. Si despediste a alguien, no lo puedes despedir. Así de sencillo. ¿Por qué? Por la inamovilidad funcionaria, por la cuestión social, por lo que te dé la gana. A mí me parece un absurdo porque si vos contratás, vos podés despedir o no. Uh-huh. A ver, si tus empleadores te dicen, a ver, si Marco nos dice a cualquiera de nosotros, no estoy conforme con tu trabajo, te tenés que ir, lo vamos a enjuiciar y lo vamos a obligar a seguir aquí. No deberíamos. No. Y es el tema de los sindicatos y eso te pueden obligar, claro, a que el jefe... Por eso digo, esa fue una trampa en la que cayó el gobierno por congraciarse con los trabajadores. Ahora se la chupe. Aquí hay otra. Se garantizarán los proyectos del Bicentenario en los municipios capitales, plazas, museos y otros para su ejecución. Y esta es la peor. Se realizará el control de precios ante la especulación. Pero si lo hacen siempre. Siempre se hace. El control de precios de los productos de la canasta familiar. Hay gente en la alcaldía que ahora van a meter a alguien extra, a alguien del gobierno. Le están abriendo las puertas al gobierno, unas puertas que después no se cierran. Que tengan cuidado. Y la última, van a acceder a facilidades de pago de los gobiernos municipales en la adquisición de equipos y material de empresas estatales, desayuno escolar, material de construcción u otros. Es decir, con esto nos están diciendo los municipios, el municipio de Santa Cruz, el municipio de Cochabamba, van a tener que comprarle al Estado el desayuno escolar, a los paseños, a los al Estado. O sea, cualquier municipio del país, claro, tiene que comprarle lo al que Estado. Lo que están diciendo... Acceder a facilidad de pago de los gobiernos municipales en la adquisición de equipo y material de empresas estatales. O sea, la concentración absoluta, es decir,
¿Cuántas empresas van a quebrar aquí que hacen galletas, que hacen yogur, que hacen desayuno escolar? ¿Cuántas empresas? ¿Me vas a decir que van a traer guineos de La Paz? No, pues. ¿Me vas a decir que van a traer manzanas de La Paz? No. No, no, pero EMAPA tiene las manzanas que le compró a las compañeras hermanas de no sé dónde. Es una barbaridad. A mí me parece que se están metiendo la mano en la boca y, escuchen esta belleza, se priorizará la reprogramación de créditos de municipios capitales. Si el gobierno no tiene plata... Claro, es ilógico, ¿no? Claro, no, pero espérate un ratito. Se agilizará el registro de operaciones de crédito público para abrir fuentes de financiamiento con el fiscal, con el sector privado. No tienen plata. El tema es, no hay plata. Afición de Mazares. Listo. Lo que es la frase de tu esposa. De, claro. No hay plata. No hay plata. En árabe, ¿no? De la cultura de... No, hombre, es una barbaridad esto. Y pisan el palito. Pisan el palito. Y tilín es tilín nomás. ¿Pero será pisar el palito o es que ellos lo están haciendo, negociando por negociando sus intereses? ¿Qué? ¿Negociando qué si el gobierno no tiene plata para darle? Lo único que puede darle el gobierno a los gobiernos municipales que son iguales en rango, ajá, porque el gobierno municipal es un gobierno votado también y elegido. Lo único que necesitan del gobierno es plata o que no lo joda. Aquí no dice nada de que no se van a meter en la vida. Al contrario, se están entrometiendo. Y no es que tengamos interés. El hombre más desprestigiado políticamente del país en este momento se llama Luis Alberto Arce Catacora. Sí. Que reitero, debe explicar en qué trabajan sus hijos. Y no lo ha dicho hasta ahora. No, hasta ahora no lo explica. Y tendrá que ver todo esto con el tema de los créditos para que se aprueben. Y me imagino que más que todo por eso. Es como el himno al mar, querida. No tenemos mar. Podés aprobar 10 créditos, pero si no hay plata, no te la van a dar. No, es que eso está en manos, ya los veo. Está en manos de la Asamblea. Porque la Asamblea no nos aprueba porque son malitos. Es que es contradictorio, ¿no? Absolutamente. Sí, rarísimo. Bueno, ¿cómo se desarrolla eso? Vamos a seguir con que apelan la decisión de apartar Sosa del caso de ítems fantasmas. Aquí tenemos una imagen. A ver. En algún momento. En algún momento va a salir. ¿qué significa eso? Se me antoja que tenés un buen diseñador gráfico. Sí, se me antoja. En su corazón, en su alma. Sí, sí. Qué bueno que está esto. ¿Qué significa esto de que apartan el caso? El caso de Intent Fantasma lo manejó el marido de Angélica Sosa, Sergio Perovic. Ya, ok. Y gente que vendían ítems y no iba nadie a trabajar. Uh-huh. Y parte de la plata era para el jefe y parte de la plata para el que lo vendía el ítem. Ítem fantasma significa que una persona tenía como 20 personas, o sea, como 40 personas como 40 en planilla, pero realmente no había nadie. Exactamente, sí. Y toda esa plata se la agarraba. No, perdón, Prestín es el de el marido de Angélica Sosa. Estos son los ítems fantasma. Nadie ha tenido... En Santa Cruz, nadie. Desde que yo tengo uso de razón el año pasado. Ajá. desde ayer. Porque no me pregunto. Del año pasado que estoy lúcido, bien. Okay. Ah, nadie ha tenido más poder que Angélica Sosa. Ella no sabía de los ítems fantasmas. Que no dejó su firma porque es muy viva, ese es otro cantar. Sí. A mí me preguntás, yo no lo puedo probar, pero yo te puedo decir que Angélica Sosa es la persona más corrupta que ha salido en Santa Cruz en los últimos 20 años. Sí. Si no es más. Y aparte se expresan en ella como la exalcaldesa y eso un poco me hace ruido. No fue electa. Pero fue interina. Fue interina. Y eso la hace ser alcaldesa. No en mi corazón. corazón. Claro. Ella se plantó nomás y listo. Ya. Como la Khaleesi Kamba que era. ¿Ves? Así como que ella dijo así. Ah, Juego de Tronos. Ah, muy bien. Wow. Estoy esperando la otra serie. Sí, ya salió. No, pero sale pues el capítulo. Ah, ya vos te gusta verlo todo junto. Claro. Sábado 3 de la tarde. Hasta las 3 de la mañana, y si sobra, para el domingo y se acabó. Pan de una. En un fin de semana nos los vemos todos. Qué belleza. Sí.
Carlos le gusta hacer lo que se conoce como binge watching. Binge watching se refiere a eso, así como que me voy a ver 8 episodios de una. Me voy a poner pañal y no me voy a mover de aquí. Así, eso. Capaz que haya gente así, ¿sabes qué? Yo creo que sí. Sí, mierda, hay fanáticos así. Sí, yo una vez me vi una serie en un fin de semana, pero es muy buena, se llama Muñeca Rusa. Tienen que verla. Ah, sí, la he visto. Es que se trata de que todos los días es el mismo día para una mujer y no sabe por qué. Sí, pero el trasfondo es muy interesante. Es muy, tiene una base del psicoanálisis muy interesante. La primera y la segunda temporada. Véanla si les gusta. Carlos, yo tengo una pregunta. A ver. ¿Por qué la apartarían del caso Ítem Fantasmas con las pruebas que hay? Si fue durante parece su... Parece que no han aportado las pruebas suficientes. También es que todo lo hacen mal por beneficiarse de algo que yo creo que es plata. Uh-huh. Entonces no lo meten todo. Igual en la noticia leía de que como que querían juntar sus casos, como que le estaban haciendo 3 casos. Lo correcto es juntarlo los casos. Sí. Okay, pero ¿qué significa eso? O sea, ¿cómo? Pero el artículo decía como que le beneficiaba que lo junten a Sosa. Pero está bien, porque el reo, mientras no sea declarado culpable, tiene todos los derechos del mundo. Así sea Angélica Sosa. ¿Y sí. ella está en, pre, en...? No, ella está en su casa. Ya está en su casa. ¿No la has visto hacer TikTok? Hacer TikTok sí. y pintarlo. Pero está como prevención de pintarlo casa, a Percy, ¿no? ¿Vieron eso? No sé si eso fue de verdad o mentira, pero ¿se aprovechó de Percy y ahora lo quiere pintar en sí? Nosotros tenemos una teoría con mis amigas y decimos de que Sosa es nuestra Britney boliviana. ¿Por qué? Porque hace me ofende, porque Britney no le me merece eso. Porque está un poco pirada de la cabeza. Sí. Pero es que hay una foto donde ella sale, no sé si es real o no, con una pintura que lo pintó a Percy, un cuadro. Ah, sí, dice ¿eso que sí, es real? Sí, 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 está en su... Tiene Facebook. Esa cosa. O sea, lo pintó y... Sí. Lo voy a buscar. Percy, ¿cómo está? ¿Tipo sonriendo? ¿Está así o cómo? ¿Qué onda? Es que lo voy a buscar porque es muy raro. Sí, fue como que ni bien fue presa, fue como que empezó su lado artístico. Me acuerdo que... Es arquitecta, ¿no? Es arquitecta. Sí, tienes razón. Entonces, pero me acuerdo que me llegó la noticia así como decía que Sosa ahora se mantiene ocupada en, dando talleres así como que de pintura, así, y de empoderamiento a la mujer. O sea, tampoco es como para que digan, ah, ya anda a empoderar a las mujeres. ¿Cómo salir de pobre en un cargo? Claro, te voy. Este. A ver. Aquí está. Ahí que estábamos ahí. Hablando de artistas bolivianos. Ah, no. Arquitecta, dedíquese nomás a los Ítem Fantasmas. Malísimo su cuadro. Ahí creo que lo tiene, Negrito. Malísimo. Tenés foto del cuadro de Sosa de Percy. Lo estamos buscando. Lo estaba buscando. Hacerle una captura de pantalla y pasárselo. Sí, ahorita le voy a pasar. Ella lo habla todo. Sí, lo sí, es que yo quería escuchar. Pero bueno, ahí le estoy pasando a Negrito. A mí me parece que debieran... apelar porque la señora Sosa, en el caso Ítem Fantasma, hay que encontrarla. Ajá. Ella tiene que estar metida. Claro, no, ¿cómo no? Nadie que manejó el poder que manejó ella. Ella mandaba en el Consejo Municipal y en la Alcaldía, en el Ejecutivo Municipal. Ajá. El primer caso que desde el Consejo Municipal se manejaba la Alcaldía. O sea, es una barbaridad. No seas malo, Luis Alberto Portillo. Algún día vas a ser viejo, tenés padre y madre. mi Michael... Descongelan a Percy, a mí me parece desconsiderado. Sí. Ya está, hombre. Ya está gastado ese chiste. Michael Agreda dice, solo quiero ser funcionario para robar mi primer millón. Taller de música. Ah, está bueno, ¿no? Nicolás Salvatierra dice, saludos a la arquitecta desde el pabellón 7, la extrañamos. hay un TikTok que nos han enviado que lo subió la arquitecta Sosa y nos dicen es indignante cómo utiliza la imagen del alcalde para sus TikTok. Del exalcalde. Un momentito está cargando, pero se aprovechó mucho el pobre Percy cuando estuvo el Yamal. Antes de que Percy entre en el estado en el que estaba ya lo último, que estaba tan perdido, uh-huh. Ya la arquitecta Sosa se aprovechaba. La arquitecta Sosa se aprovechaba de Percy Fernández desde que era secretaria más importante de la alcaldía. Ya hacía lo que le daba. Este es el video. A ver. Es mejor que ahora
pelen capucha, los que están a mi lado y los que no están. Yo le he dicho que ella tiene que ser la próxima alcaldesa de Salud de la Sierra. Me puse la verdad muy nerviosa de que el ingeniero Percy vea en mí la persona preparada para conducir la ciudad, para avanzar, para seguir construyendo. Y tuve mucha oposición, sobre todo de mi familia. Pero al mismo tiempo recibí apoyo de muchas mujeres, de las mujeres cercanas, de las mujeres amigas. Y empezó la campaña. Estaba muy abatida, muy atacada por las redes, muy nerviosa, que venía trabajando muchísimo, y un domingo me fui a un barrio. Ese video que dicen que les indigna que usen la imagen de claro, por supuesto, porque eso es editado, debe tener editores, debe tener todas estas cosas. Claro. Para quien ha estado preso y no ha trabajado, más claro. No le va. Ah, perdón, los condominios hechos y las calles hechas para los edificios de los hermanos, ¿no? Y ella, cuando se postuló para alcalde, yo creo que pensaba, o salgo alcaldesa o voy presa, ¿no? Como que ella ya sabía, claro, que si no estaba al poder, claro, la iban a tumbar. O sea, y tiene ahora entonces un equipo de comunicación que le maneja las redes, ¿no? Tiene que tenerlo. Y para eso tiene que tener plata, claro, y pagarle. Ella tiene harta plata. Obvio. Mucha, sí, plata, sí. Bueno, su hija estudiaba en Canadá. Y en Canadá estudiar cuesta entre 70 y 120 mil dólares al año. Aquí dice, Natalie, dice, un pariente fue tesorero en la alcaldía y el segundo año compró dos casas y no sé cuántas hectáreas de tierra. Pero según su mujer, él se mataba trabajando para el pueblo. Qué lindo. De esos habían muchos casos, ¿no? Sí, igual yo he sabido de muchos casos de que les piden plata para entrar a trabajar a la alcaldía. Por supuesto. O sea, es como que vos pones esto como para entrar y después y te contratan y ahí vas a parar. Firmas, y lo he mostrado con papeles, con documentos, sí, con todo. Firmas que te van a descontar el 10% de tu salario porque va a ir al partido. Y nunca fue a cuál partido. Si no tenía una estructura política, Santa Cruz Somos Todos, creo, ¿verdad? ¿No? Sí, Santa Cruz Somos Todos. Si no tenía estructura política. A ver, el 10% del salario de 1.500 personas. Es bastante. Mensuales. Es bastante. Obligatorio, descontado en la Jesús Nazareno y en otro banco. Y ahí saltó también el caso de los QR, pues, ¿no? Ahí, claro, no, y después el famoso Prestín. Te prestaban al 10% plata. De la alcaldía te la prestaban la plata. Ese era el que manejaba Sergio Perovic. Eso no es correcto, ¿no? Que la alcaldía te preste. Que esté haciendo préstamo la alcaldía, ¿no? No, a los empleados de la alcaldía. Y se garantizaban con el sueldo. Ah, ya. Ya. Pero eso es legal. ¿Podría? No, para nada, ¿no es cierto? No era un negocio. Es decir, ser prestamista usurero, no, porque era el 10%. Tal cual, es bastante, claro. El 10%. Sí. Terrible, terrible. Han hecho otomías con todo esto. Condori, J.M. Condori dice, ¿y qué habrá pasado con los aportes de los funcionarios municipales a la agrupación Santa Cruz para Todos? Nada, y las cuentas en la cooperativa José Nazareno. ¿Viste? Estamos hablando de lo mismo. Claro, es lo mismo, sí. Dice Fernando Rojas, dice, don Carlos, ¿qué opinas sobre lo que están haciendo los concejales que descubren la corrupción en la alcaldía? Me parece muy bien. Por acá dicen, igual el cuadro es feísimo que el que dibujó de Percy. Es horrible. Mi nieta Martina dibuja mejor. No, me imagino mejor, que sí. Claro. Tal cual. Michael Agreda dice, la corrupción en Sucre es parecida al chofer de Leaños, ahora es el que alquila maquinaria pesada a la alcaldía en Sucre con tanto esfuerzo. El chofer ahora es un gran empresario, un gran palo blanco. No sé, ¿sabes de qué habla? No sé, pero voy a averiguar. Pero en la Argentina, el chofer de Kirchner, Lázaro Báez, era su palo blanco. Y terminó teniendo 240 vehículos de alta gama entre sus chiches, entre sus juguetes. Uh-huh. Y tierras por montones y montones y montones de plata. Al final estaba preso y no sé en qué terminó. Pero los palos blancos son muchos rendidores, te digo. Vos no sabes para qué sirve un palo blanco. No. Pero a ver, tenerlo, vas a ver cómo te vas a hacer rico. Claro.
Pero el palo blanco... El palo blanco es como lo, es una metáfora como el elefante. El elefante blanco. O sea, es una persona que tiene... Un testaferro. Claro, que tiene a su nombre una empresa, plata, pero en realidad no es de él, sino es de alguien más. Ah, ya, ya, ok. Lo utilizás para que puedas lavar dinero, robar tranquilo, sí. Tranquila. Que no es lo correcto, claramente. Claro que no. Aquí, cambiando de tema, una seguida. Doy fe, perdón, de los préstamos. Mi mismo pariente prestó a su hermana para montar una ferretería y de casualidad ahora es el pariente del dueño, súper corrupto. No hay que mezclar plata y familia. No, perdón, aquí una seguidora nos manda, para cambiar un poco de tema, una noticia que acaba de salir sobre economía y empresa, que una firma estadounidense muy conocida del parque industrial, que estuvo hace... Kimberly Clark. Correcto, hace 25 años. No quería decir el nombre. A ver, ¡perdón! 25, no, se está yendo, no, está bien. Está hace bien 25 años. Ya no importa, ya se fue. Oiga, pero además... Tras 25 años se va. Y lo que nos dice la seguidora, dice, deberíamos empezar a preocuparnos, o qué está pasando. Dice. No, acá dice el periódico El Deber, seguirán vendiendo los productos de la firma. Kimberly cambia de modelo de negocio y vende activos a empacar. Yeah. Ahora, lo curioso de esto es que le está vendiendo activos a la empresa a la que se los compró. No nos olvidemos que este lugar y los que tienen mi edad se tienen que acordar que esto era Coppel. Ah, ya, ya. Y ahora se lo vendió a Kimberly Clark. Y ahora le compra empacar, que es de lo mismo de Coppel, se lo compra. ¿Y eso quiere decir que Coppel está comprando de vuelta su...? Está comprando de vuelta sus activos. Sí. Okay. 175 países. ¿Kimberly Clark? Ahora, debe ser muy jodido porque, uno, no pueden sacar su plata de aquí. Porque el banco no les permite hacer giros y estas cosas. Dos, el contrabando los debe tener jodidos. Entonces, ¿cuál es el negocio de trabajar en Bolivia? Primero lo escuchás al general que dice que poco más y lo incendia el país. ¿No es cierto? Uh-huh. Después estos acuerdos de los alcaldes con el presidente. ¿Y dónde está la seguridad jurídica de esta gente? Ellos vinieron aquí a ganar plata, no vinieron a hacer beneficencia. La Cruz Roja hace beneficencia. Ellos vienen a ganar plata. ¿O no? Y con lo que preguntaba no sé, me acuerdo quién dijo, esto es algo que va a empezar a pasar en Bolivia, o sea que las empresas internacionales van a empezar a vender y irse. No creo, no sé. O sí, puede pasar. Mira, incluso telefónicas han pensado en irse de aquí, porque no los dejan sacar plata. Y entonces le están significando gastos a sus casas matrices. ¿Por qué? Porque no pueden sacar plata ni siquiera para comprar el servicio, para pagar el servicio de internet que les llega. Entonces, ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio si te tienen que mantener en otro lado y no puedes sacarle a tu plata ni para esto porque te van a cobrar que el dólar, que no sé cuánto? Es complicado, complicado. O sea que no está tan descabellado pensar de que muchas empresas o marcas... No, que se pueden ir, por supuesto. No es descabellado pensarlo. Sí. Le damos la bienvenida a Aaron Justiniano. Welcome to Ningún Yesca. Hola, Aaron. Welcome to Ningún Yesca. Gracias. Bien que se mete. Ningún Yesca, carajo. Cambada. Si tienen fotos mirando en el programa, así mándenos, que nos gusta ver de dónde nos miran. Mucha gente nos mira de Japón, la verdad que sí, eso me alegra, es increíble, mucho. ¿No? Oigan, y hablando de todo esto, que es súper... Kimberly Clark registró una ganancia neta de 647 millones de dólares en el primer trimestre del 2024, lo que significa un aumento del 14% en comparación con el mismo periodo del 2023. La disminución de ingresos se atribuyó a impactos negativos en la conversión de la moneda extranjera, les dije, sin haberlo leído. Estamos cagados y con el agua lejos. Esto debe estar en el diccionario. Con el agua lejos. Claro, pues. Debe ser feo, ¿no? O sea, ya me imagino. La situación. Mierda, qué desastre. Es un dicho camba, pero buenísimo. ¿No lo habías escuchado? No.
Pero lo voy a decir. ¿No lo habían escuchado? De ahora en adelante lo voy a decir, por favor. Pero claro, me lo voy a robar. Perdón. ¿Fue muy fuerte? No. No. Para no, nada, no, me encantó. No. Entonces, ahorita justo estábamos viendo que de qué más íbamos a conversar y teníamos previsto hablar de cómo las... Se me fue la palabra. No ve que ayer hablamos sobre que se había caído el techo de ciertos hospitales públicos y ahorita voy a buscar. Ahora vas a tener que ir a comprar los materiales a La Paz. Ah, según esa lo que aprobaron. Pero hay algo súper interesante que quería decir. Se me fue, perdón. Todos disociamos, props. Haz lo tuyo. Dale, payaso, haz lo tuyo. Ah, no, aquí perdón, está. Perdón. Antes, dice, para terminar el tema de Kimberly. Ajá. Si esa empresa tenía 100 trabajadores, 100 nuevos taxistas habrán en la ciudad. Lamentable el desempleo que va a generar toda esta escapada de grandes empresas. Sí. Tiene razón. Sí, tal cual. Aquí está, que hablaban de que se caían los techos y derivaron los partos en centros de salud. O sea, eso me llamó mucho la atención, o sea, porque imagínate la situación de las personas que están yendo a tener a sus bebés y estos problemas. Ahora, y te pasa esto, ¿qué haces? O sea, es súper... Y los derivaron porque no lo pueden atender ahí. Exacto. No, porque están en paro las señoras de limpieza. Vamos a la crítica de siempre. La crítica de siempre. ¿Qué debe Johnny Fernández mantener los hospitales? Por supuesto, debe mantener todo. Los canales están mal, todo está mal. Los debe mantener. Pero, ¿y quién los hizo? ¿Por qué con material tan ordinario? Yo demostré las picardías en la alcaldía, con nombre y apellido, de los canales de drenaje. Los hacían los canales y no te pagaban 3-4 meses al contratista de obra. Y entonces cuando el contratista no tenía plata, le ejecutaban la boleta y lo botaban y llamaban a un amigo de ellos para que lo siga haciendo el canal. Con eso ganaron harta plata. Se llamaba Fraternidad 20%, algo así. ¿Te acordás? Pero ya entiendo, o sea, es un negociado terrible. Claro, pues era una fraternidad de ingenieros de aquí de Santa Cruz. Que trabajabas hasta cierto punto. Claro, te dejaban, vos estás trabajando, ya. No te pago lo que te debo. Uh-huh. Y entonces vos ejecutás la boleta de garantía, porque vos para tu trabajo tenés que ejecutar la boleta. Entonces, la alcaldía les debe plata, pero les ejecuta la boleta. Los aprieta tanto que los tipos dejan la construcción, firman un documento, la dejan la construcción. Entonces la alcaldía por responsabilidad, entre comillas, contrata a esta empresa. ¿Quién es la empresa? La del amigo. Y ese es el que construye los canales. Termina siendo él el que construye los canales y los construye mal. Todos los canales se rompen, todos los canales se fregan. ¿Ah? Y eso se le suma que tenés los canales sucios. Claro, y yo veo, ¿no? Ahora vamos a depositar 30 millones o 50 millones para arreglar los canales. Eso es parche de nuevo. No van a solucionar el problema porque el problema de Santa Cruz en sus canales debe ser unos 200 o 300 millones. Ahí está. Problema de infraestructura en los puestos de salud. Sí, ese era el tema, pero lo que decía... Fíjate que ya está más o menos arreglado eso. Porque están... Están claro, reparando el cielo claro, falso que se vino ayer, abajo. Ayer empezaron justamente las reparaciones. Pero si va a hablar como cruceña, diga el tumbao. El tumbao. ¿Qué cielo falso? ¿Qué es esa palabra? Perdón. Sí. No. Claro, esa palabra rebuscada, tumbao. No, pero... Pero lo que me llamó la atención fue que el personal de limpieza suspendió el lavado de prendas. Por eso... No lavaron y derivaron a los... ¿Era ahí debajo de eso? Era en este lugar. Porque no les, porque no les pagaron desde abril que no les pagan. Ajá. Entonces ya pues ya hicieron paro y... Mierda, pobre ciudad. Ahí pobre. Está, ¿no era la fraternidad de cuarto intermedio? Ellos son, claro. Eso. El 20%. No, es que era el 20%. No, era el 20%, pero se llamaba Frater Cuarto Intermedio. Eso era.
Frater 4. Ota, y hacían... Frater Gate era. Gracias, Alexander. Sí. ¿Qué dice Alexander? Frater Cuarto Intermedio. Sí, era, yo, era yo eso. Yo lo denuncié con todo. Con todo. Se terminaron, ¿sabes qué? Lo peor. Que te la terminan ganando. O sea, vos hiciste un buen trabajo, hiciste... Y se ríen, ¿por qué? Porque tienen comprado al sistema judicial, a todo el mundo, al sistema fiscal, a todo el mundo. Y terminan haciendo lo que les dé la gana. Ahí Ana Miriam Sánchez dice, el hecho de que los médicos realicen paros no podría significar un delito de atentado contra la salud. Uno, no son los médicos que pararon, es el personal de limpieza. Y dos, bueno, pero o sea, son personas, necesitan un sueldo. A ver un ratito. Pero está hablando de la semana pasada. Está hablando de la semana pasada. Sí. Yo, con relación a los paros de los médicos, me parece que es muy peligroso hacer eso. Tienen derecho, están en la ley y todo lo que te dé la gana. Pero viejo, en este pueblo donde el 80% de la gente va a los hospitales públicos, no podés no atender 3 días. No podés. No es racional. Con todo el respeto que merecen grandes médicos y están con todo el derecho del mundo a reclamar lo que reclaman. Pero la forma de la queja no es la apropiada. Tienen que... ¡Haga huelga de hambre! Y huelga de hambre a la de verdad. Ya nadie puede venir aquí a hacerse el de la huelga de hambre. Cuando nosotros estábamos presos por García Mesa, decidimos hacer una huelga de hambre imitando al gran Bobby Sands. Bobby Sands era un activista irlandés que dijo, yo hago huelga de hambre a muerte. Y murió después de 64 días. Y nosotros dijimos, o nos largan o hacemos huelga de hambre a muerte. Y estábamos dispuestos a cumplirla. Porque aquí en este pueblo, en este país, es un mal chiste. Huelga de hambre, mierda, y en todos los rincones que pueden esconder. Le pasan hamburguesitas, ¿no? Igual que los idiotas esos que dicen, nos vamos a crucificar. Pelotudo, ¿quieres crucificarte con efecto? Hacerte poner clavos en la mano. Pero en serio, que vean que es verdad. Que estás jugando con una soguita aquí. Nada, hacerlo de verdad, hacer tu sacrificio que valga. Si no, dejaste de jugar o no, es verdad. Sí, pero que después no se vayan al río, pues se pueden hundir. Ah, claro. Pucha, ¿ustedes aguantarían una huelga de hambre? Yo sí. ¿Sí? Claro. Depende de mi convicción. No, 2 días, en 2 días nos largaron y me largaron porque era menor de edad y tenía 22 años. No era menor de edad, pues tenías 22 años. Anda a decirle al gobierno, para su excusa, que se busque otra cosa. No quisieron decir que nosotros le ganamos la huelga de hambre. Le ganamos porque sabían ellos que le íbamos a cumplir. Y nos largaron. Quiero aclarar que esa foto que mostramos era del el buen samaritano, que estaban reparando el tumbao, como dijo Carlos, que diga. Y el personal de limpieza que suspendió su trabajo fue en el 25 de diciembre. Ese fue, sí, quería aclararlo. A ver un ratito, vayan a trabajar con las condiciones que les dan a los médicos. Yo estoy 100% de acuerdo, lo he dicho. Estoy 100% de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo es en el daño que se le termina haciendo a los pacientes. Sí. Porque es verdad esto. El gobierno dice, claro, por eso hay filas y hay colas. Viejo, hay colas aquí en este país. Desde que yo comencé a trabajar hace 20 años en radio, 24 años, ya veíamos las colas y yo era de los que más criticaba las colas y todas estas cosas. O sea, no vengan con historias que no las puede sostener el gobierno. El gobierno es inepto en todo. La farmacia de los hospitales dan miedo. Sí, incluso no tienen ciertos medicamentos. No, no tienen. Los del los no seguros. La mayoría de los... Sí, no tienen. Sí, cuando vas te piden, o sea, tenés que ir a la farmacia del frente a comprar, sí. Y eso es plata que capaz hay gente que no la tiene no, en no el la momento. Tiene, pues si van a los hospitales públicos, pues exacto, no pueden pagar. O si vos vas a tu seguro, lo que esperas mínimo es que por lo menos haya, pero no, a veces no hay ni las bránulas o las mariposas, o sea, hasta eso yo me acuerdo de haber ido a comprar alguna vez, porque no había en el hospital, claro. En la farmacia del hospital. O no tenían ellos, vaya, digamos. Compre ese hilo número cuánto, puta. Claro. Van a operar, viejo. Sí. Si está planificada. Y no es culpa de los médicos. No. Ni de las licenciadas en enfermería, que son unas tigras. No, es culpa del sistema que no funciona. Ese es el problema. Y una vez más, porque no hay plata. Acá nos dicen...
problemas de infraestructura en los hospitales hubo desde hace muchísimos años. Sí, no es problema de esta alcaldía ni del anterior. A los ciudadanos nunca nos dieron puestos de salud decentes. Es verdad eso. Y tenemos buenos médicos. Y los médicos, ¿por qué no se quieren jubilar? ¿Por cómo te vas a jubilar a los 65 años? Cuando estás en la cúspide de tu experiencia. No, por supuesto. Pero es que hay que darle paso a lo nuevo, pero que el nuevo muestre su valor, pues. Si esto no es un asunto de cambios generacionales, cumpliste años, te vas, ya no servís para nada. Suena. Hay países como en Europa donde cumplís 60 años, porque allá en ese país la jubilación a los 60. El día que cumplís años te llega un correo a tu teléfono. A partir de mañana usted pasa a ser parte de las personas que recibe el subsidio, no sé cuánto, la mierda, pero es automático. Pero aquí encima tenés que ir a tramitar tu jubilación 2 y 3 años sin recibir nada, porque esos 3 años no te los va a pagar el gobierno. No puede, es una barbaridad. Sin embargo, se han tirado 7,000 millones de bolivianos en cosas del gobierno de Evo Morales, para de la plata de los ahorristas y perdón de los jubilados. Hay algo que siempre he tenido la duda y yo digo, pucha, no, bueno, no me da vergüenza porque voy muchos años aportando a la AFP y a las AFP, ¿no? Sí. Sí, pero yo, a ver, ahora ya es la gestora, ya la gestora, tu, ¿no?, plata ya la pasaron a la gestora. Y cuánto, cuando te jubilás, ¿cuánto recibís? ¿Qué porcentaje de 60, tu sueldo? 65%. O sea, te están robando. Porque vos pusiste tu plata para que te jubiles con lo que te dijeron. Claro. Que es un 80%. Y a mí me parece una barbaridad eso. Debiera ser el 90%. Que con el 10% lo inviertan y sepan todas estas cosas para hacer juegos económicos. Para mantener el sistema jubilatorio. Pero claro, un tipo no puede recibir la plata que le corresponde porque los que vienen abajo tienen menos bonos de jubilación. Y es el que viene abajo el que te mantiene a vos. Claro. Vos los estás manteniendo los que están ahora jubilando. Sí. Claro, es un quilombo eso. Pucha, o sea que cuando me jubile, bueno, si es que llego a viva a esa edad. Yo no bueno, pienso si no que te llegue. Van a dar una cuota mortuoria, no te quejes. Por acá nos mandan un mensaje. El agua dicen, está lejos. y lejos está el que nos escribe, me dice, les escribo desde Finlandia, soy vivo hace 10 años y aquí no tengo idea cuánto cuesta un medicamento porque lo tenemos todo gratuito y sin embargo siempre estoy hablando con mi mamá que vive en Santa Cruz y la escucho que tiene que ir a madrugar a las 6 de la mañana para sacar ficha para el hospital. Qué mal que estamos en esta plena era digital, dice. Sí. Es verdad, tenés que hacer cola pero tipo 3:30 de la mañana y a las 7 ya se acabó. Además no te dan para el día siguiente. Te dan 10 fichas para el día siguiente y las otras para el otro día. O sea, tenés que imaginarte de que estás enfermo. Sí, es muy triste, ¿no? O sea, es muy triste. Mi hermana tiene sobreviviente del cáncer y ella se tiene que hacer cada mes exámenes oncológicos y es bien jodido y no todo le cubre el seguro y ella tiene que esperar 10, 20 días y es como que ella dice no quiero gastar tanto porque es mucha plata, una biopsia es carísima y cuando sobrevivís del cáncer tenés que hacerte cada cierto tiempo biopsias por cualquier cosa, ¿no? Sí, durante 5 años, así que jodido, la verdad que vivirlo de cerca, el tema este de las fichas y las faltas de medicamentos y que te mandan a hacerte un estudio aquí a 10, 20 días es súper jodido. Es jodido. Sí. Por acá dicen, ¿es verdad que los militares se jubilan con el 100% de su sueldo? Lamentablemente es cierto. ¿Verdad? Puede mandar un militar más que un audio, médico, video o lo que le guste. ¿Ah? Un militar accede a más porcentaje de su sueldo que un médico. Eso, claro, eso es real acá. Claro. Cuando debería pero es ser que el médico no lo va a tumbar el militar. Sí. ¿Verdad? Educación y salud debería ser lo principal, ¿no? Prioridad. Los mineros también tienen un trato especial, dice.
¿Perdón? Los mineros también tienen un trato especial con las jubilaciones. ¿Los mineros igual cobran 100? Creo que miércoles, sí. Pero el trabajo de los mineros es muy jodido, ¿no? Pues ya no hay casi mineros en el Estado, pero... Pero sí, jodido, ¿no? Sí, pero se jubilan más jóvenes. ¿Vos decís por lo eso de que envejece mucho más? Claro, y la absorción de los químicos. La silicosis. Eso, silicosis. ¿Que envejecer así, silicosis? Sí. El minero tiene menos expectativa de vida que un ciudadano que está en la calle. Sí. Totalmente. No, es un trabajo jodido. O sea, y peor, 30 y parecen de 50. Claro, y peor antes, ¿no? Me imagino. Ahora, imagínate, claro. Terrible. En lo que va el año va muriendo cerca de 20 o 30 mineros en las minas. Si es que no llegan a 70, no me acuerdo bien el número. Y a cada uno de esos le dan sus 24 salarios. Deben darle. Me imagino. Seguramente que sí. Es demasiado. No, le gente. Tiene miedo a la Federación de Mineros, se le tiene miedo. Escucha, sí. Pero... Han sido muy combativos. Sí, sí. Y aparte cada cuando hay, o sea, cuando quieren ir a protestar, ¿sabes? Te tiran dinamitazo, o sea... Claro, y se vuelan la mano y... Ay, no. Sí, tal cual. Carlos, nosotros aquí queríamos hablar de un tema interesante. pero quería preguntarle a Robs, ¿vos qué opinás sobre estas... cambia de tema, perdón, pero es que ya hablar de manos reventadas no quería. Hablando de manos reventadas. No estamos hablando de manos, estamos hablando de una mano que no hay. Una mano inexistente. No, claro, se le voló la mano, hablemos de la mano. No podés hablar de la mano, ya no existe. Inexistente. ¿Qué opinamos o qué opinás sobre estos nombres que se le colocan a las generaciones? Por ejemplo... Millennial, Centennial, Generación Z. Ajá. Vos, Carlos, ¿qué pensás de esto? Antes, esto obviamente... Son categorías sociológicas para intentar ubicar a la gente en el lugar que está en este momento. Tal cual, genial. Es que hay mucha variedad, hay mucha diversidad. Entonces, tenés que... Es una mierda que te encajonen siempre, ¿no? Sí. Pero tenés que entrar en algo. Esta clasificación ha existido hace un montón, pero yo siento que acá, por lo menos en el país, como que recién hace unos 10 años ya como que se entiende el concepto de millennial, centennial. Yo me acuerdo en la universidad como que el profesor explicándonos desde eso, porque un millennial es de tal edad a tal edad. Ajá. Igual... ¿Tú sos millennial? Sí, yo soy millennial, porque millennial... Millennial es hasta el 90. Lo que pasa es que en Estados Unidos es como que todo es más adelantado, todo les llegó primero, entonces yo creo que hay un retraso de 5 años. Nosotros creemos que los gringos son boludos porque usan camisas a rayas y pantalones a cuadros al mismo tiempo. Pero es no una son. Muy mala combinación. Pero fíjate vos que el 90% de los grandes cambios se dan allá. Sí. Claro, es una... Pero ¿sabes qué? 80, digamos. Yo pienso de que la mayoría de los gringos son medio boludos. Porque, o sea, los que son de Midwest... O sea, sí, es un país de mucho poder en las costas. Pero lo que es al medio del país... Que me va a funar los gringos que les digo que son boludos. Eso pienso yo. O sea, no, pero fíjate el vos. El promedio del. Pero fíjate vos, el. Claro, vos estás hablando de la working class hero. Sí, también. Los héroes de la clase media. Sí, pero también. De la clase trabajadora. Uh-huh. Esa hay una canción de John Lennon que te la recomiendo. Yeah. Se llama Working Class Hero. Brutal. Bueno, John Lennon era único también, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo admiro mucho la capacidad que tienen para ir generando nuevas cosas y entendiéndole al mundo de una manera que no le entiende el resto. Sí. ¿Has leído a Homo Deus? No. ¿Qué dice? Harari. Tienen que buscarlo. Yuval Harari. Vamos a buscar. Búsquenlo, háganse el favor de leer a Yuval Harari. Tiene 4 libros. Han sido los libros. El libro más vendido del año cada vez que él sacó. En Brasil hace 6 años, que uno de los libros de Yuval Harari sigue siendo el primero en venta. O sea, es un tipo judío, gay. Uh-huh. O sea, de minorías, ¿no? Uh-huh. Judío y gay, puta madre. La combinación. Pero es un genio. Y el tipo escribe y te hace comprender el mundo de una manera impresionante. Yo se lo recomiendo, Yuval Harari. Y ahí habla un poco de esto que hablabas de todo, Estados Unidos. De todo lo que estamos hablando, sí. Genial. Sí, o sea, igual habíamos hablado de esto, o sea, tocado el tema de Millennial, Centennial, y por qué se categoriza.
porque obviamente no es lo mismo ser un millennial en Bolivia que ser un millennial en Estados Unidos o en Europa, porque no es, y justo bien que estábamos hablando de esto, porque las condiciones no son las mismas, no tenemos las mismas oportunidades, no estamos tan adelantados en ciertas cosas, o sea, eso está claro. Entonces no podemos pensar de que las necesidades de un millennial de Estados Unidos a las nuestras son las mismas. No podríamos compararlas, para nada, lastimosamente. Pero hay algo que sí, justo estaba investigando un poco, ¿cuál es la tendencia de que, ok, está bien, categorizamos a las generaciones? Está interesante. Me estorba esto. Sácatelo. ¿Cuál es? ¡Ah! ¡Estupita! No, la has metido en el, no sé qué has hecho. ¿Estos son lápices que aquí tenés? Está. No, son mis... Son sus mangos, para no perderlo. Ahí somos tres monos. Porque nadie me lo roba. Ya, ahora sí, porque claro. Está aquí. Me estorbaba y yo decía, ¿qué es eso? Y nunca me di. Pero es que no me daba cuenta que hasta que después veo, no puede. Estaba acá, yo otra hablando así. Bueno, es que fue, estábamos... Tranquila. Bueno, estábamos hablando de eso, de que está buenísimo categorizar a las generaciones, pero hay algo en los que las generaciones sí estamos coincidiendo, prácticamente, todas, y hay algo interesante, y justo aprovechando que el mes Pride, que es el amor a la comunidad LGBTIQ+. Casi lo decí bien. Casi, lo decí bien. LHJ. Ahí Robs tenés que ayudarme. LGBTQ+. Eso, bien, bien. Aquí por eso está Robs. Entonces, está buenísimo porque por lo menos estamos coincidiendo, no todos, pero, o sea, la gran mayoría, en comprender el amor que, o sea, en estas comunidades y que puede englobar, digamos, todas las versiones posibles. O sea, incluso se puede ver esto en el cine, en películas. Hay cada vez más películas o series donde pero muestran... Pero fíjate cómo se está volviendo de peligroso esto. Antes ayer, un gerente de Disney dice, no hay manera que yo contrate a un blanco. Necesito llenar el cupo de negros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ya son un número nomás. No claro. Soy una persona, no soy una individualidad. A mí ahí no, quería a mí ir no me también. Como evada que el amor entre los homosexuales. Hey, el homosexual en todo su valor, porque el amor, que el derecho que tiene, tiene derecho a vivir, de hacer su vida lo que le dé la gana. Eso, no hay, me importa con ahí quién quería se casa. Llegar. Ajá. Ahí quería llegar. Pero que hay una campaña que es muy conocida, que era por el mejor orgullo, que se llama Love is Love, que era como que el amor es amor. Y a mí eso siempre me hizo ruido porque es como que una versión vainilla como para intentar calmar al homofóbico. Sí, sí, sí. Porque el amor romántico es como que es la mínima de las preocupaciones para la comunidad. Por es como supuesto. Que exacto. Es más no importante es. Tener no un trabajo. Nada, yo no tengo nada contra los homosexuales. Tengo un amigo que es homosexual. Ahí quería ir. Tengo un amigo, mierda, un amigo. Ah. O la clásica, ¿no? Tenés mientras... parientes, tenés sobrinos, tenés tíos, tenés... Claro, ey, uno de tus padres podría ser, son seres humanos. No sé. Son seres humanos, no los categoricé así. Exacto. A mí me molesta. Está bien que tengan su colectivo, que se defiendan, porque mierda la porque es necesario. Dura. Pero a mí no me vengan con esa huevada que tenés que encasillar. Hombre, son seres humanos. Son seres humanos tal y tienen cual. Todo derecho al mundo a vivir como se le canta a los guindas. Sí. Tal cual. Y a eso quería llegar. De que si bien nos categorizan, a eso bien, ajá, bien que se arma polémica, porque nos categorizan por generaciones, pero luego dicen, ok, estamos coincidiendo en esto. Hay películas, hay series donde se muestran personas. Hay más diversidad. Ok, ajá. Pero no deja de ser peligroso, como decía Carlos, porque al final... La utilización del ser humano. Y están romantizando una idea cuando el problema central, y eso yo no... O sea, tengo mis mejores amigos que son de la parte de la comunidad, pero el problema central viene por la discriminación y por la falta de oportunidades y por la discriminación y en la forma retrógrada en la que se sigue pensando actualmente. Estos días tengo unos grandes amigos que tienen una marca de ropa donde ellos sacaron un clip y dijeron, o sea, dejen de hacer chistes
con las personas homosexuales, haciéndose la burla, poniéndose peluca. O sea, ya no es el punto. Ya no vende. Exacto, eso antes ya pasó. Chiste. Exacto, o sea, ya pasó porque la sociedad era diferente. Y ahora nos sigue, o sea, nos categorizan, nos dicen que estamos coincidiendo en algo y todo, pero romantizan una situación y encima se hacen la burla. Pero es como... La pseudo romantizan, ¿sabes qué? Vende. Porque vende. El problema es que vende eso. Lo que tienes que hacer es respetar lo que ellos decidieron ser. Claramente. Puntualmente de lo que decías, yo vi el video y en el video... Papingo y Maminga. Sí. Yo no lo quería son decir. Son unos genios. Sí. Son eso para hacer su ropa, son unos genios. Ellos ahí denuncian de que, por favor, comediantes de Santa Cruz, dejen de hacer videos así como que burlándose, porque encima lo hacen. Yo, mi punto de vista... Vos, sin embargo, te burlás de la cuestión. Claro, pero es su vida. Yo como comediante y miembro de la comunidad, obviamente yo tengo un permiso porque es mi vida y yo puedo reírme. Igual siempre como que me río de los estereotipos que pueden pensar y cómo los rompemos y todo eso. Pero ahora viene una persona extra. ¿Cómo le dijo el cura pobre oveja descarriada? Claro. ¿Y qué dijo el cura? Oveja no padre, chiva y de las locas. Y es el chiste de Valverde de hoy día. Entonces yo, o sea, pero como yo les explico, entonces como que viene una persona exterior, o sea, un hombre heterosexual que generalmente es blanco y privilegiado y hace todos estos chistes tenés razón. En la comedia se maneja algo que dice que no hay que patear hacia abajo. Eso quiere decir que en el imaginario de la sociedad hay como que gente que está privilegiada y gente así que va bajando, entonces... Se considera dale que, al de arriba, no al de abajo. Claro, hay que darle hacia arriba, porque si le das hacia abajo, lo que generas es un chiste de mal gusto, te estás afectando de algo. Y es algo que ni siquiera es tu vida y no te concierne y vos estás dando su opinión. Sí, y es muy invasivo también pensar en un estereotipo y sacar provecho de eso. O sea, cuando no es tu vida, no es tu día a día, y hablábamos, por ejemplo, el otro día... No saben lo que cuesta, disculpar, no saben lo que les cuesta trabajar... tras que descubren que son, buscan excusas para echarte, viejo. Sí. ¿Cómo puede ser? Y aparte, en la comedia siempre hay un mensaje. O sea, así el chiste de eso. O sea, la comedia siempre ataca a algo, o sea, para hacerlo notar. Entonces, si vos ves estos videos, o sea, y te pones a analizar, ok, ¿qué es lo que está diciendo esta persona? El mensaje es como que es chistoso que es gay. Es chistoso que siendo hombre es femenino. O sea, esa es la base del chiste. No hay más remate, no hay más situaciones. No, ese es el remate. Y aparte también le seguís siendo muy machista porque estás diciendo abiertamente que ser femenino está mal o es ser ridículo. Por supuesto. Así que... Y esto también viene al final de la misoginia y todo, porque al final lo que les molesta es la feminidad. Exacto. O sea, ni siquiera es que el hombre sea gay, es que sea femenino. Que sea femenino. Porque si no se le nota, está bien, ya no se nota. Pero, ¿cómo vas a hacer a manera? A mí me dejó muy indignada todo esto porque dije, ¿cómo personas que tienen la capacidad de llegar a tanta gente le das un mensaje tan erróneo y tan jodido y no, o sea, no me parece correcto? Y por acá igual dicen... Y se pueden enojar si quieren, pero no. Perdón, y acá igual dicen, y además de estigmatizar que los que practican un deporte sean homosexuales, no tiene nada que ver, dicen. Refiriéndose a que hacen chiste de que lo que juegan pádel. Oye, yo no sé. Para empezar, no sé en qué rato se puso tan popular el pádel. Y dos, es como que sí, es un chiste recurrente, como que, eso no es de hombres, porque los hombres juegan fútbol y el pádel es así, no sé qué. Y es como que ese es el chiste, que si juegas pádel sos gay, más o menos. Ah, claro. Que ya parte de que ser gay no es ser masculino, ¿entendés? Perdés tu masculinidad si sos gay, no sos hombre. No, y el pádel es un deporte para la gente como yo, que somos sedentarios. Uh-huh. Y que podemos ir a sacarnos un poquito del estrés ahí jugando. Claramente. Porque ¿sabes qué? No tiene casi reglas y no hay que ser muy capo para poderlo jugar. O sea, es como un ping pong, pero más grande. Okay. Claro. Exactamente. O sea, creo que igual ningún tipo de deporte podría hacerte... O sea, no va por ahí, ¿no? Ni más hombre ni menos. O sea, va por lo que decías ahora, ¿no? O sea, incluso para las personas como vos decís, o sea, que somos sedentarios y necesitamos movernos de alguna manera y disfrutar el día. Pero bueno, estaba, o sea, y mi reflexión era que al fin y al cabo nos siguen categorizando, sea como sea. Y yo no sé hasta qué punto está bueno, digamos, ¿no? O sea, si está nos bueno ayuda... Si vas a hacer estudios sociales. Claro, nos ayuda a poder distinguirnos, o sea, diferenciarnos y entendernos porque tenemos diferentes gustos y contextos.
pero nos siguen dando palo al final a las minorías. Por eso es que este chiste me gustó a mí. Ajá. Porque el cura, la oveja descarriada, ¿no? Es decir, el gay, pobre oveja descarriada. Y el tipo se hace la burla, el cura dice, oveja no, chiva de las locas encima. Como diciéndole, yo hago lo que con mi vida lo que me da la gana. ¿Sabe? Claro. Y al final de cuentas así. Ahora, sí, no seas agresivo porque sos. Ese es otro tema. Mm. Hay, en la necesidad de defenderse, hay muchos que se ponen agresivos. Sí. Y eso, pero eso pasa cuando bueno, no tenés argumentos, ¿no? Y empezás a cometer estas falacias, claro, que realmente no funcionan, digamos, no, porque es ese ejemplo que siempre me acuerdo, le daba a mis estudiantes cuando hablábamos de la falacia. Si yo estoy fumando un cigarrillo y te digo no fumes porque el cigarrillo hace mal, ¿le quita o no le quita precio que yo lo diga? Y me decían, no, entonces si usted fuma, no me tiene por qué decir. No, porque en realidad no deja de ser cierto que el cigarrillo, claro, te mata. Que yo, claro, fume y me cae la vida sola o solo, digamos así, es un tema mío. Pero no deja de ser cierto, claro, eso. Entonces, llegar si a las falacias es muy fácil. Yo en el, sí, colegio tenía la psicóloga que nos pasaba clases, así nos pasaba así presentaciones, no tiene que fumar porque estos son los daños, así que, y ella en el recreo así, y sus manos y todo salía, le decían la momia, ¿entendés? O sea, porque ya estaba toda seca. Pero no deja de ser cierto que fumar te hace mal o que, sí, te puede matar. Sí, pero es un doble discurso. Es doble discurso. Sí. Bueno, yo no lo veo así, ese era mi tema, como que yo no siento que sea un doble discurso. Si tuviste una enfermedad, decís, jóvenes, yo no lo puedo dejar, porque soy adicto. Y es que la realidad es una adicción. Le recomiendo que no fume, porque yo tengo problemas de pulmones, tengo estos problemas. Es decir, estás predicando con el ejemplo y no lo dejas. Pues no lo dejas porque sos adicto. Claro, es un y vicio. Las adicciones tienen un proceso largo para salir de ellas. Tal cual. Claro, en vez de decir que predicas con el ejemplo, predicas con la advertencia. Así como que yo soy la advertencia. Ha hecho pelota. No fumes, no entres, porque mira cómo estoy. Mira, Gaby Venegas dice, no hay deporte gay y punto. Y muchos mandaron sus banderitas de la comunidad, que no supe pronunciar. ¿Sabes qué? Yo quiero añadir a esto de los comediantes, no sé qué, también, por favor, si son hombres así cosas, dejen de disfrazarse de mujeres como para intentar hacer reír, porque siempre, igual, a las mujeres el estereotipo de que son locas, que son celosas, y es como que ya, claro, ya está pasado, sí, eso es. Ya fue, aburre. Chiste. Ajá, aburre. Sí. Perdón, sí. Acá dice, para ponerle un poco de humor al asunto, también quiero pedir que a los pelirrojos de decirnos que somos dieta. Yo no le pedí a mi mamá que tome agua de canela antes de engendrarme, dice. Ah, en la Argentina le dicen mufa, ¿no? Mufa, sí. A los pelirrojos, pero, y pelirrojas. En Estados Unidos son gingers. Pero es tremendamente agresivo, sí, eso. Muy agresivo. Discriminador, sí. Sí, terrible. En Estados Unidos les hacen mucho bullying a los pelirrojos. Incluso había un día que se conocía como Kick the Ginger, que es así como que patear al pelirrojo. Ajá. ¡Mierda! Y se ríe Jorge. ¡No, es no está terrible, bien, Jorge! Pero no, sí, hay que meter viendo los comentarios de la gente. Tienen el umbral del dolor más alto, ¿no? ¿De verdad? ¿Las personas pelirrojas? Sí, señor. No sabía. Igual están como que, o sea, no sé si extinguiendo es la palabra, pero como que cada vez nacen menos y menos pelirrojos. O sea, cada vez es más raro ver a una persona pelirroja natural. Natural. Entonces estaban haciendo campañas como para que se junten entre pelirrojos, así. Un Tinder de gingers. Y se reproduzcan. Se reproduzcan y salven, así. Pero antes de cerrar, nos manda una oyente. Nos dice, esta noticia me hizo recordar a lo que dijo don Carlos el primer día de que no iba a permitir de que el celular domine el mundo. Hombre denuncia a Apple por $5 millones porque su esposa le descubrió infidelidades a raíz de que él eliminó sus mensajes con otras personas, pensando que ya los había eliminado todos sus archivos, y la mujer en la computadora Apple le descubrió absolutamente todo. No dejen nada en su celular y no permitan que el celular les domine la vida, dice. No hagas adulterio, hijo. Ajá, esa sería, no, la reflexión. Infiel, viejo. Ajá. Tal cual. Y no lo va a probar. Obvio. Porque teóricamente los celulares Apple no podés entrar a eso. Hay un pleito de... ¿Se acuerdan que se robaron información? Se robaron, la vendió Google para las elecciones. Trump. Sí. Era Facebook, no era Meta que tenía. Facebook. Tus datos, sí. Ah, ya. Se vendió. Y les pidieron, el gobierno norteamericano le pidió a Apple que le desencripte un montón de cosas, y ellos le dijeron, yo tengo un contrato de confidencialidad con ustedes y no pueden exigirme.
y no le exigieron y se quedaron un montón de cosas sin saber. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que no. Entonces ahora va a venir lo de mando por 5 millones a Apple. Estamos mal. Claro, boludo, no pasaría. El boludo quiso hacer sus cosas y le salieron mal. Es su problema. Claro. Sí, no seas infiel, viejo. De verdad. esa es la única conclusión. ¿Qué es fidelidad? Infiel o sí, fidel. Por eso, ¿qué es fidelidad? Ser fiel. Ah, yo quiero preguntar. Yo tengo una, o sea, vos, yo creo que si tenés un compromiso con tu pareja, ya sea hablado o escrito, tenés que ser fiel al compromiso que haces desde un inicio. Claro, los términos que vos acordaste con tu pareja. Entonces, si vos incumplís a eso, realmente estás faltando al compromiso. Los perros. Ah, ya. No te gusta el concepto de la fidelidad. Yo tengo mi relación y la protejo por encima de cualquier cosa. Y Carlos, ¿qué pensás de las relaciones abiertas? Siento que en los 70, cuando estaba sin los hippies, como que en realidad todos probaron eso. No. Claro. Sí. Claro. Vamos. Por supuesto, el que diga que no está mintiendo. O no sabe lo que se perdió. Que peor, claro. ¿Qué ibas a decir, Jorge? Tenemos, antes de irnos, porque ya estamos con el tiempo ahí, tenemos imágenes de la gente aquí desde París. París. Nos mandan esta fotito. Mon amour. Nos mandan aquí con la gelatina de pata. Ese eso ya no es París, ya. Eso es no, aquí. Pero mira qué mal gusto, de ahí de los innombrables. Aquí dice, llegando al trabajo, poniendo mal día con LPM. Hazlo por el sueldo, dice. LPM. Sí, aquí nos dice, empezando a trabajar, fabricando ya las manillas. Y en una manilla puso, ni un yesca. El nombre de la... Ay, vamos, somos las manillas de Taylor. Ay, ya. Pensando, ¿no? Qué bueno. Yesca. Aquí también nos dice, ya empezando a armar las empanadas para vender hoy. Qué bien. Trabajando. Ay, qué rico, que le vaya bien. Y bueno, también ahí dicen, llegando de trabajar en Chile, dice. En Chile. Uy. Un saludo a todos los que nos miran. Vamos a ir cualquier rato a Chile. Sí, sí. Bueno, sí. ¿Algo más que aumentar? No, ni no. El FBI pudo hacer que Apple le dé información. Bueno, con eso nos vamos. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Ya va a volver Sandra, no se preocupen. Sí. Y eso... Chau, que chau. No se durmió, por si acaso. Lo volvemos a decir. Abríguense. Se echó a dormir allá a las 7 de la noche. Según Negrito, iba a ser la noche más fría del año, así que día, cuídense y abríguense. Bueno, hoy día pueden salir a festejar San Juan. Un poco tarde. Ah, sí, fría. Hoy sí. Ajá, cómanse un pancho, sí, duerman. Sí. La humedad en la noche, cucharita. En la noche a las 10 de la noche va a ser del 91%. La humedad. Ay, no. Sí. Y el frío. Va a llegar hasta los 7 grados. Ahí me va a doler mi dedo quebrado. Bueno, chao, chao. Si supieron. Chao, gracias. Apple ganó el juicio.